Ready to roll out! It's jokes on you, Jack! Fucking losers. Go, sir. Right away, sir. Stepping in time, treading our own path.
Buenas noches, estamos en vivo y en directo la gran final de Upper Bracket de esta Copa Latinoamericana de StarCraft. Saludos, bienvenidos todos. Muy buenas vecinos, soy Oli Panchoso y estamos listos para empezar esta partida final de la Upper Bracket. Perú contra Bolivia, Bolivia contra Perú, una partida que tiene ya mucha historia, mucha trayectoria. Se ha convertido en una especie de partida determinante de los torneos que se han realizado en la región. Terror por parte del Perú, que va a buscar hoy día conservar esa hegemonía que mantiene frente a su rival Conan, que ya en alguna ocasión pasada ha logrado mandarla al lower bracket, pero al final de cuentas no termina consolidando el título de campeón. Nuevamente bienvenidos, soy Oli Patrick, empezamos de inmediato, ahí estamos con la partida. Un saludo enorme para todos, en Twitch lo tengo a Necoso, el señor del sombrero, en YouTube Germán Caguana, Jake, está Blander Strudel, saludos también desde Argentina, volveré cuando vuelva la luz y el internet de mi zona, dice. Saludos, André Guillermo Mercado, el Comanche estaba ya hace rato, Diego Rodríguez, Baron Love Sherry y Edwin Rojas, saludos a la comunidad de Facebook Gaming. Empezamos en vivo y en directo, no olviden suscribirse vecinos, y hay premio este mes para todos los suscriptores, así ya lo voy a ir mencionando. Ahí está, se ha suscrito, gracias Talies Panimbra. Te llevas tu póster de StarCraft. Ah, y no se olviden, para los suscriptores de la página, sí o sí tienen su póster de StarCraft. Y aparte, entran al sorteo de este Brood Lord Zerg original de StarCraft. Miren, original, original. Lo voy a sortear entre todos los suscriptores. Casi se me va. Con el emblema de los Zerg. Y esto original, el premio de diciembre entre todos los suscriptores. Y aparte se llevan el póster de regalo. Vamos con la primera partida. Bolivia, Perú, Perú, Bolivia. En vivo y en directo. Es una reedición de muchas finales. Tengo cuenta regresiva. Tengo ahí, está en pantallas el contador. Saludos para todos. Hola Jorge Camane Quispe. Hola a Tesmog, Rodrigo Castro, Nani Danilú, a todo el mundo. Tengo partida, preparo todo y vamos con el enfrentamiento. Ya estamos en vivo, un saludo para todos. A ver quién se lleva la primera victoria de todo esto. ¡No olviden suscribirse! Partida en vivo y estamos en vivo. Abajo a la derecha, representa al Perú. Está desde un lugar que no conozco, con ustedes, Terroru, en pantallas. Recién legalito de Tailandia, el terrano del Perú de color rojo para toda la serie. Va a intentar alcanzar una vez más una gran final de los torneos latinoamericanos de StarCraft, así como todos otros torneos que ha desarrollado toda la comunidad. Hasta arriba a la izquierda, representante boliviano, último de Bolivia en carrera, al igual que Perú. Terror es el último de Perú en carrera. Con ustedes, Conan. Y está cantando una canción, como siempre, para relajarse.
¿qué estará cantando? ¡Que todavía tienes derecho! ¡Tienes derecho! ¡Vamos con la partida! Gracias por su compañía. Ahí estamos en vivo. Viernes prenavideño. Viernes de Starcraft remasterizado. Por parte del Perú tenemos el supladipo de la natural. Terroro está cerrando ya el acceso a la natural desde arriba. Los SCV son 8 por parte de Bolivia. Está arriba a la izquierda. Hay un Overlord a la carga y también el dron del enjambre boliviano. ¿Qué empieza ahí el scouteo? Les decía, no vine a suscribirse, vecinos. Ese póster de StarCraft, sí o sí para todos los suscriptores. Sí o sí se lo llevan todos los suscriptores. Y además entran al sorteo de ese Broodlord que casi se me caía hace rato. Se los voy a estar mostrando en las pausas. Tengo que agradecer unos cuantos yapes que han llegado a la última fecha que no los alcancé a saludar. Enseguida los voy a sumar en vivo y en directo de parte del Perú. Me han hecho llegar 3 yapes más la última fecha. Ahora los voy a sumar, me he comprometido. No me he olvidado, así que enseguida lo veremos. Ahí tenemos la defensa por parte de Jugador Terror frente al dron de Conan, que intenta molestar al constructor. Lo deja con 20 puntos de vida. Hola, Armin. Gracias por seguirnos. Hola, gatito. Buenas noches desde Brasilia para la comunidad latinoamericana de StarCraft, que se suma esta noche a la Copa, buscando conocer al que se vaya a la gran final. El que gana hoy día se va a ir a la gran final de finales. Va a empezar ganando 1-0 esa misma partida. Es el display tipo de adicional por parte de Terror. La puerta está cerrada. ¿Qué dice Gustavo? Ese gracias, Gustavo. Buenas noches. 10 estrellotas. Muchas gracias por el apoyo. Ahí está la barra. Sigue llenando. Ahora con el molesto un poco a la recolección de gas de Espino. Desde arriba para Bolivia. Ya viene el spawning pool. 300 de vida. Está todo. 400 de vida. Puerta cerrada. Para el Perú no es problema defender la natural. La principal, por ende, también está protegida. Y ese dron que puede perder la salud. Hola, Dan Santos. Buenas noches. Saludos a todo el mundo. Un abrazo grandotote, ahí está Terroro. Con grandes enseñanzas y aprendizajes seguramente desde Tailandia. De color rojo para la serie. Ahí el Marine ya se llevó al dron. Vamos a la parte de aquí, ya está cerrada la puerta. Totalmente construidas las estructuras. El Scout Terrano se arriba a la izquierda. Acaba de ver el Spawning Pool que está a punto de finalizar. Ya finalizó la evolución. ¿Qué dice Miguel Ángel Solorza? No está cantando reggaetón, champán. Saludos, saludos. Hola, Martín Leiva, hice espacio, dice, para el póster en la pared, junto a las fotos del matrimonio y las fotos de mi hijita. Qué bonito va a quedar. Y, oh, tienes que hacer más espacio porque en enero se viene el segundo póster de colección para todos los suscriptores. No se olviden, en enero se viene el segundo póster. No dejen de suscribirse, no se queden sin el de Jim Raynor. Luego ya no va a haber y van a decir, ay, ahora tengo este lindo de los Zerg. ¿Por qué no tengo el de los Terra? Suscríbanse, de regalo se llevan el póster. Yo me encargo de hacérselos llegar, no se preocupen. La ley por parte de Conan está evolucionando. Un par de servis para buscar a Les Civil de Terror. Abajo en la natural también se toma para el Perú. Centro de comandos, lado derecho de la pantalla. Fábrica construida, de inmediato el primer buitre. Y otro depósito más, no le puso Machine Shop. Directamente es Machine Shop, Machine Shop, Machine Shop. Hola, reinita bella, dice, saludos para mi novio, exterminó la transmisión desde Lima, Perú. Saludos a toda la comunidad, a la Terran Malo, saludos y entren a Conan, dice, para que sepa cómo jugarle a un Terran agresivo. Saludos, Terran Malo. Sigue dando vueltas el SCV de Terror. Acaba de ver ya el cubil de Daliscos, importante información. Que recabe el jugador del Perú frente a lo que viene sacando Conan para la partida. Y lo tenemos al representante boliviano, único representante boliviano en lo que queda de la competición. Cayó el SCV, alcanzó a mirar la espira también. ¡Hola, Renita Bella! ¡Gracias, Renita Bella Vilches! Mandó 50 estrellotas, ahí la barrita se sigue llenando muy lentamente. Hay una colonia en la puerta natural, el buitre no se va a poder meter. Para fastidiar un poco la economía, hay un overlord de Kona mirando natural de Terroro también. Vamos hasta el norte, elevó la barraca, un poquito de lag en la partida. ¿Qué dice por ahí en los comentarios? Gracias, gatito, gatito, 30 estrellas. Oye, ¿se puso lag? ¿Por qué se puso lag? Si ambos jugadores tienen su internet de la NASA. Los misterios de la vida. Hola, Dede, hola, Germán Caguana, Fernando Shady, Jesús Coronado. Mira, se puso lag la partida. Alguna cosa rara estará sucediendo. Ojalá que se recupere de inmediato para no tener mayores problemas en este enfrentamiento que nos va a dar al primer ganador que llegará a la gran final del torneo. Si se ha puesto lag, problemas de conexión. ¿Dónde está mi sonido del modem que quería poner yo? Ready to roll out. Un poquito de lag. Gracias por el apoyo. Hola, Tesbog. Saludos.
en internet de algunos de los players. Está haciendo no una mala jugada. ¿Por qué sabes que es de los players? Tal vez es tuyo, Lee Patrick. Ojalá que sea el mío. Se va a recuperar rapidísimo. Estamos siguiendo con la gran final. Ahí estamos. 5 con 18. Conan haciendo algunas correcciones y seguimos con la partida. Los buitres avanzada por parte de Terror. Larvario en la natural para Bolivia. Dos adicionales va a tener ahí entonces. Aparte de la presión, salió la espira. ¿Qué decía Tesbuk? ¿Viste cómo Conan arreglaba realmente el dron que no estaba minando últimamente? Es un verdadero jugador ese, dice. Gracias, gatito. Vamos, Terror, a ganar. Se metió el buitre. Hay una colonia. Ahí está. Termina. ¡Oh! ¡Sobrevive! ¡El dron sobrevive! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Lo hizo! ¡Muy desgraciado! ¡Lo hizo! La regeneración, Zerg. Lo mantiene con... Generalmente son dos ataques del buitre para que se lleve la vida del dron. Zerg termina sobrevivir. Ahora sí es turno de los mutalísticos. Los murciélagos del StarCraft. Gracias por compartir. Saludos. No olviden suscribirse a ese póster de Jim Raynor. Va a ser suyo para los suscriptores. Pueden apoyarnos en Yape también. En los números que ven en pantalla. ¡Otro peje lagarto! Tengo que saludar a tres personas que nos han mandado Yape el día pasado en la gran partida de Deska contra Tech. Señora, y ahora voy a sumar en vivo el aporte que mandaron a través de Yape. Salta con el consigo mutalisco. Se metió hasta la principal. Ya tiene goleadas Terror. Vamos a quitar esto un ratito para seguir muy de cerca el movimiento. No ha caído ni un solo mutalisco. Volvamos a la presentada natural, no hay nada. La barraca se la llevó Terror a la parte posterior. Marines y goleadas para la defensa. El asalto de Bolivia ha quedado sin mayor repercusión. Desde arriba, novedades para el jugador de Bolivia. Ya va a traer hidraliscos en cualquier momento. Primero con las mutas nuevamente. Hola, Charlie Alberto, buenas noches. Gracias por las 35 estrellotas, Charlie Alberto, bienvenido. Terror, está enfocando la defensa con unidades mecánicas. De inmediato ha sido la respuesta con Goliaths. Solamente un buitre que había mandado instantes atrás para molestar en la puerta de la natural de Bolivia. Tenemos ya una academia ahí atrás que está trayendo el jugador terrano del Perú para las actualizaciones, también para el Constant Station. Aquí abajo, debajo de las caritas, tengo que barraca, 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 barraca. ¡Va a ir biológico! Terror está cambiando a biológico una gran cantidad de barracas. Se vienen produciendo la academia también para los upgrades. Saldrá la Bahía Ingeniería luego. ¡Hola, Matías Quiroga! ¡Está suscrito! Gracias, Matías. Te llevas el póster de Jim Raynor de regalo este diciembre. Nos vienen a apoyarnos siempre. Gracias por el apoyo y cariño. Se ve de verdad hacia la Copa Latinoamericana. ¡Hola, Arturo Field! ¡Alegría! ¡Está suscrito también! ¡Bienvenido! ¡Este póster es suyo! También pueden suscribirse en Twitch. También se llevan el póster. También. Constant Station para Terroru, el jugador terrano que quedó en el top 3 de Tailandia. Ahí está en pantalla, ese es Conan, ahí está Terroru, que participó en la BCL 25 años de StarCraft. Con un tercer lugar, va a intentar ahora llevarse el título de campeón, de bicampeón en realidad, para la Copa Latinoamericana. Hola, Alex Osvaldo Chulver, saludos, yo también quiero mi póster de Raynor. Puedes subirte por Yape, pregunta. A ver, por Inbox, vemos qué podemos hacer. Con la presión por la parte norte del mapa. Hola, Teddy Sugiura, saludos. De inmediato, Terror respondía con el movimiento de Goliath. No está pudiendo Conan impactar sobre la economía de su rival para esta primera partida. Cualquier asalto, como lo estamos viendo en pantalla, es inmediatamente neutralizado. Los Goliaths se retiraron para los Goliaths. Y en la puerta aparecen muchas colonias sumergidas para ralentizar el asalto terrano. Veamos qué hace Conan con los mutalites y devolver. Ha retrocedido para la defensa. ¡Saludos para todos! ¡Feliz viernes! ¡Salud! ¡Salud! Buen provecho a los que están cenando. Nos acompañan en esta transmisión. Marco los mutalitos de Ecuador de Bolivia. Terror presiona. Con Goliaths, con Marines. Las colonias. Por que cayó la primera. La segunda es historia. Veamos los mutalitos. Son 12. Son 11. Los Goliaths. Quedan 3. Se está defendiendo el de Bolivia. Ha parado el pecho ahí. La paraste de pecho colorado. Evita el asalto hacia la natural. Y las tropas terranas se quedan al margen de la base que ha puesto aquí Conan al inicio de la pared. Se ha mandado refuerzo, pero eso todavía no ha terminado. Arriba a la derecha, otra base para el de Bolivia. Hay 4 colonias emergidas ahí de manera diagonal, protegiendo este otro emplazamiento. Vino a interceptar los refuerzos. Hola, Charlie Alberto, bienvenido. Gracias por las 35 estrellotas. Gracias, Tesbook. Dice, sí, son tres ataques, dice. Se cura uno de vida, entonces son 3 ataques. Cada ataque le baja 20. Gracias por los datos, dice.
Hola Jesús de Jesús, bienvenido al canal, gracias por seguirnos. También en Twitch y en YouTube, un abrazo grande para todos. La base de arriba a la derecha no ha sufrido ningún tipo de invasión. Aquí solamente dos colonias sumergidas. Lado izquierdo, otra base para Conan. De Roro ha tenido que ceder terreno y ahora se encuentra protegiendo expansión natural. Ahí estaba el intento de asalto por parte del Perú y la defensa boliviana. Mucha colonia sumergida. Complementaban los mutaliscos con el daño aéreo. En ningún momento las colonias estaban fuera de rango de ataque, así que el daño ha sido dual por parte del de Bolivia. Vamos a la base principal del terror, otra vez los mutaliscos. Son 11, Conan intenta molestar. Hola, parcero Jacob, dice buenas Pancho. Un saludo para mi loca esposita de Laida. Ganará Perú con otra transmisión. Saludos desde Arequipa. Felices fiestas para todos. De parte ahí, desde Arequipa, Perú. Gracias, parcero Jacob. A ti y a tu esposa, saludos. Hola, Anthony Córdoba, bienvenido. Póster tuyo, Anthony, tuyo, tuyo. ¡Hay un lurker enterrado! ¡Esperaba órdenes! ¡Qué jugada de Bolivia! Los tenía atacando otra posición para que el momento adecuado revelen su presencia y el daño en este estrecho espacio en el mapa de Tesbog. Hagan el castigo, aunque al final de cuentas hay mayor poderío terrano de fuego. Solo queda un mutalisco, podría quedar nada. 12 con 14 de la partida. Viene hacia el norte el Perú nuevamente. Se ha quedado corto de ejército Conan. Necesito urgente más unidades. Gracias ahí que mandaron, muchísimas gracias. DD14, ¿cuál es el sonido del Observer Protoss? ¿Cuál es el sonido de esa unidad Protoss? Por favor, Oli Puerco. Gracias, Tesbox 50 estrellotas. Rápido Conan, se ha quedado sin ejército en esta última jugada. Terror de color rojo para la partida inicial. Representa al Perú, de hecho para toda la serie está de color rojo. Está mandando refuerzos constantes. Intenta Conan interceptar justamente estos refuerzos. Ya viene a la carga. ¡Ah! ¡Retirada! Hola Denis Cediño Machaca, saludos, buenas noches. Hola Diego Rodríguez, Germán Caguana, saludos. Retirado otra vez para Terroru. Desde el lado derecho, Serlings. Esta base no sube, ya tiene más lurkers. Lado izquierdo, hidraliscos. En la principal parolía, doble cámara de evolución. En la natural hay otra colonia sumergida y está el tanque de asedio Libertador para el Perú. Trajo también un SCV para seguramente reparar las unidades. Alguna torreta antiaérea y Conan que sigue interceptando ahora con lurkers los refuerzos de terror. Hola Matías Quiroga, saludos. Saludos a todos. Gracias por el apoyo, vecinos. Nos dicen que todas las donaciones de estrellas apoyan al prize pool de la Copa Latinoamericana, que la siguiente semana por fin acaba. Por fin acaba. Y también todo el yape que envían por Bolivia y Perú apoya al prize pool de la competición. Ahí está el par de lurkers que traía Conan, interceptando un poco a lo que Terroru mandaba a la parte superior del mapa. La detección ha sido inmediata y se llevaba a esas últimas unidades, dejando a Conan sin ejército. Ahora vemos avanzada Terroru, actualizaciones. Uno para el ataque, cero para la armadura. Hay un tanque ayudando a romper las colonias sumergidas. Se está metiendo lentamente el jugador terrano con el tanque, ha caído. Conan se encarga de aquello. Más refuerzos para el Perú. Tenemos Goliath. Estos, ¿cómo están con actualizaciones? Ya tiene uno para la armadura, uno para el daño de ataque. Los biológicos también traen actualización. Uno para el daño de ataque de la infantería, cero para la armadura. Desde la parte norte, Conan está ya de algún modo encerrado. Una horda de Marines, todo un ejército, un pelotón. Está castigando lentamente ahí a ese larvario. Desde la parte posterior aparece, sí, la torreta antiaérea. Veamos cómo logra liberar este encierro que Terror propone a Conan. Hola Harold Cristian, hola Gustavo Teres, saludos. Mamá, se metió otro peje lagarto. Hola. Otro peje lagarto. Jafer Kate, saludos. Gracias por seguirnos en Twitch. Otro tanque de asedio. A la carga viene el jugador del Perú. El único lurker que apareció en la pantalla recibe de inmediato fuego a la distancia. Está rompiendo las colonias sumergidas. ¿Qué tiene que hacer ahora el de Bolivia? Está sufriendo la invasión Conan. Lado derecho sigue interceptando los refuerzos, pero no es suficiente, hay una horda. Mamá, terrana en la puerta. ¡Otro peje lagarto! ¡Otro peje lagarto! Hola Clemer 7, bienvenido al canal de Twitch. Y sigue castigando a las colonias sumergidas. Un par de lurkes acá, en la principal, no hay nueve hidraliscos, hidraliscos. Todavía lo viene presionando Terror, decide salir un poco, van a caer esas torres de inmediato. ¡Eh!
está obligándolo a salir a Conan. Ecuador de Bolivia se está exponiendo. Va a ir por el tanque, ha caído. Hay un lurker por detrás, castiga ahí por la parte derecha. Llegado Nido Listo. ¡Otro peje lagarto! Bienvenido, oye, Conks. Saludos, bienvenido en Twitch. No olviden, los que se suscriben en Facebook o en Twitch se llevan de regalo ese póster físico de Jim Raynor este mes de diciembre. Suscríbanse, me apoyan un montón y se llevan regalo y entran al sorteo mensual de una estatuilla Brutlord de StarCraft. Original, todo original. Vamos, 16-21. Va a terminar rodeando al ejército terrano. 16 minutos de la partida y sí, Conan logra deshacerse del ejército de Terroru. Por detrás con un lurker de Hidraliscos. Libera el paso. Libre, libre ya para que mande refuerzos desde distintas posiciones. Mejora de Hive en la principal para Bolivia y está venida la reina. Para parte del Perú abajo, ahí estamos viendo las cuatro barracas. Viene una fábrica, centro de comandos, puso ya la Science Facility. Tenemos también una de estas dropships que empieza a avanzar al campo de batalla. Nueva base para el Perú en la parte derecha. El centro de comandos construido. Hola, Dres, bienvenido. Hola, Freddy Cruz desde Potosí, Bolivia. Hola, Zenoncho, que no, no. Ya no está en Tailandia, Terroru. Ha vuelto ya a Latinoamérica, está en Perú y nos está acompañando. Saludos a todos, hola Luis Miguel, HF. Button Tap, saludos. Ataca Bolivia, matriz defensiva sobre el tanque de asedio. Voy a marcar a los dos tanques y mucho Marine. Conan, 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 Conan. Detección para los lurkers. Termina perdiendo todos los hidraliscos. Queda solamente los lurkers. Hola, Desca, saludos. Felices fiestas, les deseo el stream del amor, dice. Saludos, Desca. 70 estrellotas de parte de México. Saludos, Desca. Felices fiestas para ti, para toda tu familia, para toda tu comunidad, para tus amigos. Para el Perú, entonces, está trayendo tanques de asedio, otra Machine Shop, ha puesto otro centro de comandos, seguramente para acomodarlo en esta posición. Lado izquierdo, un hidralisco, un overlord por parte de Bolivia. Al lado derecho también hay un dron para evolucionar hasta arriba. Aparece el canal Naidus. Ya viene Conan tomando estructuras avanzadas. Luego de que apareciera esta Hive. ¡Otro peje lagarto! Ahí está para los Defilers. Bienvenidos nuevos seguidores. Gracias, Deska. Jugador que va a jugar la ronda 4 de la Lower Bracket. Único jugador de México. El enjambre ser mexicano presente en la competición. Mamá, se metió otro peje lagarto. Hola, Kenito 001. Saludos. Bienvenidos. Hola, Sergio Sandoval, Harold Cristian, hola, Marco Aceballos, gracias por suscribirte. Desde el norte, para el jugador de Bolivia, estamos buscando alguna nueva posición. ¡Otro peje lagarto! Un dron venía de avanzado. Hola, Freddy Finn, bienvenido a Twitch. 18 minutos de la primera partida, esto se juega al mejor de 7. Así que tenemos una noche de viernes pre-navideña, llena de intenso y bello StarCraft. La nueva base por parte del Perú se viene colonizando, Terroru en pantallas. Es el actual campeón del torneo. Se ha llevado más de $1,000 en la primera edición, si no me equivoco. Luego veremos el resumen. Presiona Conan. Quiere intentar evitar que esta posición sea reclamada a favor del dominio terrano. Hay demasiado tanque de asedio por detrás. Las tropas del Zerg apenas pueden aguantar la presión. Tienen que retroceder. 1-1 actualizaciones para los mecánicos. Los biológicos 1-1 también. Alcanzó a irradiar a uno de los lurkers. Se viene muriendo ya la unidad subterránea del enjambre boliviano, que tiene 2 para el daño de distancia, 1 para el caparazón. Y está acá, ya traía detección para rematarlo. El daño melee está en 0. Hay 3 drones en la parte derecha. Ahí está nueva base por parte del jugador de Bolivia. Serlings por la parte izquierda. Lurker y más lurker. Veamos si aparecen las reinas de repente para romper los tanques. Los Defiders van a ser una opción para el jugador Zerg. Para esta primera partida, 0 para Bolivia, 0 para Perú. Perú, Perú, Bolivia. Enfrentando, el que gana hoy llega a la gran final. Y empieza la final ganando 1-0. Hola, Antonio Farcia, suscrito. Gracias, Antonio, gracias. Suscríbete o moriré. Gracias por no dejarme morir, Antonio Farch, y por la suscripción. 20 minutos de la primera partida. El terrano del Perú. Ahí está el Dark Horn ejecutado. No hay nadie debajo de la nube. Modo de asedio para romper las tropas del de Bolivia. Tiene que evacuar el centro de comando. Saludos, Dresh, Alonso y Pancho. Vamos, Bolivia, se puede, dice Dresh. Gracias, Dresh. Gracias por todo el apoyo, Dresh, y toda la ayuda. Lurkers enterrados, por lo menos la misión cumplida. No obligan a Terroru a elevar el centro de comandos. 20 minutos del enfrentamiento. ¿Cómo estamos con minerales para el Perú? No trae la principal. En la natural no tiene, hay una huelga de civis. Aquí le evitan que tome el centro de comandos y la base derecha. Es todo lo que le queda al Perú para mantenerse con vida en la partida. Arriba, Conan, tiene base. Tiene base, hay base, tenemos base, base y base de economía favorece a Bolivia.
De manera inicial, Conan lo tiene a terror o ahí dificultándose con la toma de esta posición. Termina aterrizando el centro de comandos. Hola, Francoli, checa si Conan está haciendo reinas. Justamente lo que comentábamos. Veamos si aparecen reinas en alguna parte del mapa. Me parece que no tenemos reinas para el enjambre ser. Más que nada, alguien quiere ver que algún centro de comando sea infestado. Bienvenidos todos. Hola, Olkia, saludos. Se volvió el replay, dice, no creo. Hola, Adrián, bienvenido. Lado derecho, doble búnker. Oigan, y miren qué bonito. De momento ya, luego de tantos meses de competición, esta Copa de la Americana hasta ahora ni una sola partida se bugueó. Viene a la carga el jugador del Perú. Dos para el ataque, uno para la armadura. Los terranos igual, 2-1, similar. Las actualizaciones que traen. Esta base puede terminar cayendo. Está atacando el jugador del Perú con una enorme cantidad de unidades mecánicas. Esta posición va a estar destruida en instantes si no responde el de Bolivia. Last Warren en primera instancia, marco a los tanques de asedio. Lurkes por la parte izquierda, no pueden hacer mucho castigo ahí los tanques. Las tropas bien defendidas por debajo de aquello. El daño explosivo, pero hace de las suyas. No se enterraron los Lurkes del lado izquierdo. Hay que retroceder. Hola, Testbook, dice Conan, va 5 gases. Mi predicción, que Conan se llevará la primera. ¿Será? Desde arriba están saliendo más Lurkers. Otra vez el Dark Swarm. Las tropas terranas están perdiendo muchas tropas. En su intento de avanzada se van a conjurar los tanques hacia la parte más superior de esa misma posición para tratar de romper un poco estos Lurkers de avanzada. 20 con 32 de la primera partida. ¡Otro Dark Swarm! ¡Y los tanques tienen que marcharse! ¡Miren el daño! ¡Oh, Dios! ¡Qué terrible el daño de área! ¡En línea recta están rompiendo tanques del Perú! Se lleva bastante Conan con estos 4 Lurkers. ¿Qué dice Facebook? Gracias por la predicción. Veamos si se cumple. Eres el experto creador de mapas latinoamericano. Y otra vez el Dark Form del Defiler le permite a Conan hacer retroceder a su rival. No importa que se traiga detección, quedan ahí invulnerables algunos de los Zergs protegidos. Ahí está Terror, asegura esta posición. Lado derecho también con este doble búnker lo ha terminado protegiendo. El mapa es de Facebook, justamente que ahí nos viene comentando. Él ha sido el creador de este mapa. Lo estamos utilizando como el abridor para las partidas de la Copa en estas etapas finales. Muchos salen por detrás. Dark Swarm para proteger. Vienen refuerzos. Mucho Marine. Van a romper a los perros. Desde arriba queda un Lurker nada más. ¡Hola! ¡Oh, Josema! ¡Regalo 10! 10 suscripciones de regalo de parte de Josema. Gracias a ti, 10 nuevos seguidores se van a volver sub y se llevan su póster de StarCraft. Gracias a Josema León. Acaba de regalar 10 suscripciones. Muchas gracias, Josema. Lo voy a sumar en instantes. Ahora son 96 suscripciones regaladas para la comunidad de StarCraft. Gracias, Josema. Gracias a ti, 10 viewers de manera gratuita se van a volver suscriptores. Entonces, se van a llevar su póster de Jim Raynor gratis. Y además entran al sorteo de suscriptores del mes de diciembre. Una horda de Zerlings tiene ya tres sensaciones el jugador Conan. 2 y 2 van a barrer los tanques de asedio. Cuidado con los Lurkers, se van a enterrar el daño sobre los Marines. Retirada para Terror, tiene que marcharse de ahí rápido si no hace el daño de área. Lo va a terminar despachando abajo a la izquierda. Ya vemos incursión, otro centro de comandos para tomar esta posición. Está asegurando y otro centro de comandos más. El jugador del Perú está poniendo ya al día su recolección para evitar quedar en la calle económicamente hablando. La plaga por parte de Bolivia y los Zerlings, que podrían darse un festín de Marine. Hola, Sergio Eduardo, bienvenido. Ahí estamos viendo todo. ¿Qué tenemos aquí? Va a aterrizar el centro de comando. ¡Mamá, se metió otro peje lagarto! ¡Otro peje lagarto! Hola, Jeter Saez Rodríguez, y un saludo para Santiago, el único jugador que juega desnudo para evitar el lag. Saludos ahí en YouTube. Son 25 minutos de la partida. De avanzada viene el terror. 3 para el daño de ataque de los mecánicos, 1 para la armadura. La plaga siempre la lanza Conan, afectando sobre todo a los navíos científicos. Y otra vez el Dark Storm, veamos con ese Lurker. Quito el modo de asedio, tiene que ceder terreno otra vez el jugador terrano. Tiene que marcharse, traía Firebots para contrarrestar un poco la habilidad del Defiler Zerg. Muy cercanos, habían más unidades para seguir lanzando esa habilidad.
Y ahí vienen los refuerzos por parte de Bolivia con Sagris. Veamos dónde está. Ahí está, salió ya la caverna de Ultraliscos. ¡Ah! ¡Justamente ahí están los Toribios! ¡Hola, gatito, gatito! ¡30 estrellas! ¡Llegaron los Ultras! ¡Para que sigan los tanques de asedio! ¡Hola, Tayo Mato Young se ha suscrito! ¡Gracias por el apoyo! ¡Póster, póster! ¡Qué agradable sujeto! ¡Hola, Rey Envío! ¡Saludos! ¡Gracias por suscribirte! ¡Te llevas tu póster de StarCraft! Totalmente gratuito y entran al sorteo comunitario. Lado derecho tiene recursos. Esta base de acá tiene recursos. Abajo a la izquierda acaba de colonizar terror. Lado izquierdo. Aquí también tenemos la base que ya está siendo defendida. Búnker, doble búnker para el Perú. Ecuador Terrorum. Está logrando ponerse al día en la cara. Pero ahí viene Cora con todo. Mucha invasión Zerg. A cargo de Zerglings, a cargo de Ultras. Ahí viene el Defiler, tiene la barra energía de la repleta. Va a intentar romper esta locación. Ya puso el Dark Swarm. Los tanques hasta el fondo, modo de asedio. Los Zerglings van a... ¡Qué rápido rompen el centro de comandos! ¡Tiene que repararlo Terror! ¡Cae! Pierde una base Ecuador del Perú. A punta de perro se ha metido Conan. Y le niega una de los civiles, tiene que... Y hay un Ultralisco intentando castigar todo lo que alcance en su vida y está sentenciada. Se ha caído con esa irradiación. 27 minutos de la partida. Bolivia 0, Perú 0. Partida rumbo a la gran final. Está quedándose sin refuerzos. Terroru, Terroru. Los Zerg, cada vez más Zerg. La base que ha sido destruida. Ese Dark Swarm molesto. Protege al Ultralisco que estaba apestado un par de Zerglings. Se llevaron el tanque. El jugador del Perú. Para este primer enfrentamiento. Ahora sí está intentando tomar la posición. Conan lo está apretando y sigue mandando. Zerglings, Zerglings, Zerglings. Para romper los tanques de asedio. Hola Diego Rossi, buenas noches. Diego, un abrazo grandote. Gracias por suscribirte, Diego. Te llevaste tu póster de StarCraft. Gracias, Diego. Conan va a romper otra base más. Se va a ir hasta el fondo. Todo luce bien para Conan. 28 minutos. El de Bolivia está teniéndolo contra la pared. A terror, que diga. Y los SCVs son los que pagan los platos rotos. 28 minutos, casi media hora de la primera de la noche. Baja en el centro de comandos, baja en el centro de comandos. El foco lo obliga a elevarlo. Conan de Bolivia, Conan de Bolivia. Y su voraz enjambre de los Zerg. Colonizó en la parte superior derecha y Scourge por acá. Para esos Science Vessel, mucho Ultralisco. Estos ya traen 5 al caparazón, están totalmente actualizados. 2 para el daño melee por parte del Perú. Los biológicos tienen 2-2. Los mecánicos tienen 3-1. Y las bases de la izquierda siguen. ¡Los Scourge! ¡Los Scourge! ¡Oh! ¡Oh! ¡Los Scourge! ¡Scourge! ¡Está invadiendo todo Conan! ¡Ya parece que sí! Parece que podríamos tener un posible GG. Último ejército de jugador terror aquí para defender las dos bases del lado izquierdo. Tiene que retroceder Conan un poquitito. Hola José María, saludos. Gracias Tesbug. Terror Rosa ha tenido que sacar su camiseta, dice. Saludos. Otra vez. Y se está degradando el centro de comandos. 100 de vida. Lo está afectando en todo lado, en todo lado. En todo lado, Conan. Aquí la base se ha elevado. Aquí la base recién le está reparando. Aquí está molestando el jugador de Bolivia. Le está poniendo alma, vida y corazón para tratar de revertir la estadística que traía en contra en sus enfrentamientos pasados frente a este mismo jugador, Terroru. Siempre en instancias finales de los torneos donde ambos participan. No sé si ves hacia la parte izquierda. Aquí hay un obrero esperando alguna instrucción. Ha bajado el centro de comandos. Bajo a la izquierda, lo está reparando. Del medio ahí viene otra vez el enjambre de los Zerg. Esto no se ha acabado, dice Conan. ¿Qué has creído? Lo ponen ya con la radiación al Ultralisco. Otra vez la base en peligro. ¡Mucho Zerg! Y otra vez tiene que elevarla. Dark Swarm. Muy rápido la ejecución por parte del de Bolivia. Ya se llevaron al Ultralisco. Quedan solamente los Defilers. La explosión de los tanques de asedio para llevarse la vida de estos bichos de soporte. Desde aquí tengo un par de unidades castigando. Eran Zerglings. Le quiere meterse con todo. Hay un Lurker más. Elevó el centro de comandos. ¿Qué le queda a Perú? Aquí no hay mineral. Hace rato no había natural. Lado derecho ya no hay mineral. Acá no le dejan recolectar.
Bajo a la izquierda, esta es la base que le está permitiendo mantenerse con vida al lado izquierdo. Hay un Lurker esperando enterrarse. A ver si se lo lleva, primero Terror. A ver, se lo lleva. Pero esto está lejos de acabar, llegaron más ultradiscos. Y aquí más unidades. Van a romper la base, damas y caballeros. 31 minutos, Conan, esta es la base del Perú. Aquí también estaba atacando, la de izquierda también está atacando. Una base en ataque, otra base en ataque. Ecuador de Bolivia está presionando de manera constante a Terroru. Y lo obliga, otra vez tiene que elevar el centro de comandos. Hola Vladimir Kisbert, saludos, ya llegó. 31 minutos. Esta base nunca explota, siempre se está... ¡Ah! ¡Eso es todo! ¡Será o no será! ¡Miren la invasión enorme! ¡Decide mandar toda la carga! ¡El jugador de Bolivia! ¡Para interceptar también a los... ¡GG se lo lleva! ¡Conan! ¡Arriba 1-0 y hace el baile de la victoria! ¡El jugador de Bolivia empieza con triunfo en esta gran final de Upper Bracket! ¡Arriba Bolivia 1-0! ¡No olviden suscribirse para llevarse ese póster, vecinos! Todos los suscriptores se llevan su póster de Jim Raynor. Bolivia tiene 1, Perú tiene 0 en esta gran final de Upper Bracket al mejor de 7, previa a la Navidad. ¡Oh Dios, qué gran partida! Gracias a José Maleo, mandó 10 suscripciones, ya tenemos 96 de regalo. Ahí estoy en vivo, Oli Pancho. Previas navideñas, obviamente, música navideña no podía faltar. Mamá, vámonos. Se metió otro peje lagarto, otro peje lagarto. Elige Terroru, el mapa a continuación. Mientras tanto, yo voy a ver... Voy a saludar a las personas que nos mandaron yape el día de Deska contra Tech, que no los pude sumar. Quiero saludar a ahí está Oli, gracias por el torneo, una pequeña colaboración para la Copa Latinoamericana de StarCraft. Mandó 15 soles, muchísimas gracias, nos mandaron 15 soles el día pasado. Tengo, oye, ¿por qué no me pone el nombre? Aquí tengo 30 soles de Luis Felipe Machaquillama, mi vida por Ayur. Y tengo 5 soles de José Francisco Fernández Medina. Muchas gracias, 5 soles de José Francisco Fernández, 30 de Luis Felipe Machaquillama y 15. Oli, gracias por el torneo, una pequeña colaboración para la Copa Latinoamericana de StarCraft. Vamos a jugar el mapa retro a continuación. Arriba Bolivia 1-0 sobre el Perú. Esto se juega al mejor de 7, así que el campo para mucho. Voy a sumar entonces, el apoyo es 15-35. Esto es 20, 50 soles. Vamos a sumarlo en vivo. Taca, taca, taca. Ahora tenemos 2.223 soles por parte del Perú. 2.223. Sí, está corregido. Muchísimas gracias a todo el apoyo de la comunidad peruana de StarCraft por hacer posible que siga creciendo el prize pool para los jugadores. Listo, ya está. Esperamos a Conan para la partida. Quiero ver la repetición de esas jugadas locas. Como Conan rompía el ejército de Terroru. El ataque constante, duro. Aquí sí puedo poner el sonido de duro. Duro, 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 duro. Ha sido un ataque duro, duro contra el muro, constante y sonante. El que le da la primera victoria a Bolivia sobre el Perú para esta serie final de Upper Bracket. El que gana llegará a la gran final ganando 1-0 de esta Copa Latinoamericana. Ahí está Terroru, dice vamos. Espero que Conan me diga vamos y arrancamos. No olviden suscribirse a la página, vecinos. El premio de este mes, aparte del póster que de por sí ya se llevan de regalo, voy a sortear este Brawler Zerg original. Original, miren. Original. Esto se va de regalo para la comunidad, para los suscriptores. Entonces, no dejen de suscribirse, porque aparte del póster se llevan el derecho al sorteo para suscriptores y los stickers personalizados y el grupo de WhatsApp no tan secreto de suscriptores y también, el póster de regalo. ¿Qué más quieren? Tengo partida, tengo enfrentamiento. Esto se juega al mejor de 7. ¡Vecinos, bienvenidos! Gracias por estar con nosotros. ¿Qué dicen por ahí en YouTube? Voy a saludarlos rapidito. Hola, Rick Gámez.
saludos. Ya fue por eso, GG. Hola, Slum Raptor, saludos. Ese mapa es contra Serga y no gana. Conan, ¿qué dicen por ahí? Son los tanques que compró Velasco, saludos. Hola, Rodaldur, saludos. Hay chicos, dice Humilde Terror, rodando ventaja. De Almer Sam, hola Johnny, saludos. Vamos, Terror, no me falle, que lo deporté todo hoy. Vamos con la partida, vamos con el enfrentamiento, vamos. Hasta arriba a la izquierda, representa al Perú. Está cayendo 1-0. Y les dice, suscríbanse para su póster de Jim Raynor este mes de diciembre. Con ustedes el Terrano, Terroru. Está cayendo 0-1. Esta gran final de Upper Bracket. Y ahora querrá recomponer las cosas. Arriba a la derecha, con ustedes, de color azul, el representante boliviano, Conan. El Ser Conan, ahí al ritmo de la música. Y ahora, ¿qué está cantando? Gracias, José Maleón, mandó 1000 estrellas. Ahora, ¿qué está cantando Conan? Que alguien me explique. Gracias, Josema, 1000 estrellotas. Para seguir sumando al prize pool de la Copa Latinoamericana. Y la barrita que está aquí abajo. Aquí abajo, miren, esa barrita se está inclinando. Por fin pasamos de la mitad. Ya estamos llegando a incrementar más aún el prize pool para los competidores. Gracias, José Maleón. Hace rato regaló 10 suscripciones. Y ahora acaba de mandar 1000 estrellotas más. Gracias, José Maleón, a todos por el apoyo. Por parte de Bolivia, expansión natural para Ecuador, Conan. Ahí está el larvario, Hacharri. Hay una verdura hacia la parte sur del mapa. Alguien me decía por ahí, Oli, en YouTube se murió. Que me confirmen, por favor. Hola, Arturo, ¿cómo es eso del póster? Arturo, te suscribes y te ganas el póster. Basta que te suscribas y te ganas el póster de StarCraft. Yo te lo voy a mandar hasta el Perú para que lo tengas. Y es póster coleccionable. En enero viene otro diseño de los Zergs, porque en el grupo de suscriptores ganó el diseño de los Zergs. Así que va a ser un póster coleccionable que te llevas de regalo automáticamente. Y además entras al sorteo para suscriptores. Desde Guatemala, Juan Diego Arriola, saludos. Desde Ecuador, Camilo Dávila, saludos. Qué agradable sujeto. Hola, MTV Ruta, saludos. Hola, Marco Rojas, gracias. Cristian Andrés, 30 estrellotas. Aquí mis 30 estrellas humildes para el Team Conan, gracias. Mandó una cantidad enorme de obreros. Le está poniendo ahí búnker en la puerta de natural. Conan quiere contrarrestar a aquellos. Ven por todo el jugador latinoamericano. Terror, ambos son latinoamericanos. Es la Copa Latinoamericana. Ha ocupado Conan a 6 trabajadores. Para evitar que se haya caído el primer Marine. Llegó otro Marine más con todo Terror. Quiere presionar rápido y que salga este astruco, que está algo lejos de ese larvario. No va a poder darle refugio a los Marines ante un inminente ataque sobre la posición. Veamos qué hace Conan. Ha tenido que mandar 4 al frente de batalla. Desde arriba ya vienen los Zerlings en cuestión de instantes. Y ese búnker peligrosamente sigue construyéndose. Terror quiere el empate para el Perú. Segundo búnker ahora. Los drones han quedado aislados de casa. Quiere el empate el Perú. Llegaron los perrunos. Los Marines se metieron al búnker más alejado. Van a primero a romper el que estaba a medio construir. Hola, Tayo Mato dice, vamos Bolivia, siu. Juan Carlos Licona, vamos Terror, vamos Perú, vamos con el empate. Y está lleno el búnker, 4 Marines. Y bueno, los obreros se han quedado aislados de la base. Tal vez por aquí podrían entrar de manera tranquila. Y los Zerlings, ahí está Conan, para tratar de romper doble civil. A ver, cayó, cayó, se deshace Conan de la estructura de avanzada de Terror. Van a ir por el último Marine. Lo termina aniquilando todo. Había intentado bloquear la natural y está tomando la natural de jugador Terror. Para el pelo arriba a la izquierda. No hay gas de espeno de momento. Todo va a ser biológico. Hola, Cristian Andrés. Dice, mentira, YouTube va bien. Gracias, Cristian. Es un alivio. Hasta arriba a la derecha. Oli, pon música, música, cualquiera. Y ahí está. Tenemos ya mejora por parte de Leir. Y ahora todo ya Conan va a servir para ralentizar a Terror. En lo que intente traer unidades aéreas, me imagino. Tenemos a la carga 6 Zerlings por parte del jugador de Bolivia. Para defensa, 4 Marines, 3 Marines, 2 Marines. ¡Ay, ay, ay! Los Zerlings se perjudican entre ellos para pegar. Se van hasta el fondo, le quedan 2 hitos. Conan va a intentar meterse a high ground. Tiene que retroceder Terror, le queda 1 hito. No sé si Viz ayudan. Salió otro Marine, 2 kills. Y otra gran partida aparece ya en el horizonte de nuestras pantallas. En este Perú-Bolivia, Bolivia-Perú, partida final de Upper Bracket. Hola, Relimbio, ¿cómo envío del póster a la casa? No, nos vamos a ver en el centro y ahí les voy a entregar a todos. Eso en La Paz, Bolivia. Si son del interior, se los voy a mandar a un punto de encuentro para recogerlo. Si son del extranjero, se los voy a mandar de manera similar. No se preocupen. ¡Oli Pancho cumple! ¡Lo hizo! ¡Muy desgraciado, lo hizo!
academia por parte del Perú en la parte izquierda. Hay 4 civis que no están haciendo sus labores de recolección natural. Nuevamente por parte de Terror. Para... a ver qué está haciendo con las unidades recolectoras. Aquí sigue para el... ¿se habrá bugueado esto? Espero que no. Hay una civil cerrando la puerta. Lado derecho para el Bolívar. Macerens a la carga. Ahora sí se ha dado cuenta y los empieza a distribuir a sus funciones. A veces esos movimientos inciertos ya nos dan algo de miedo de que se haya bugueado la repetición. Pero ya están trabajando todos los civis. Esta es una reedición de la gran final de la Copa Latinoamericana versión 1. Donde Terroru se la llevó por 4-1. Era el mejor de 7. Ahora esta noche tenemos final de Pro Bracket al mejor de 7, con participación de los mismos actores, jugadores, representantes de ambos países. Hoy por hoy el mejor jugador de Bolivia, Conan, jugador potosino, pero que radica en la ciudad de Cochabamba, con los Zergs, y el inigualable Terroru, no solamente representante del Perú, representante del latinoamericano, que en la semana pasada se encontraba en Tailandia participando de la BCL edición LAN por los 25 años de StarCraft, que queda con el tercer lugar con grandes figuras del StarCraft internacional. Oye, pon música de Rey del Pop, Dios. Saludos, pon grupo 5. La base para Bolivia en la parte derecha, por debajo de la natural, ahí en el cordón de sumergida. Terror buscó una bola biológica, decide salir a la carga, ya tiene unidades médicas. Vamos a ver cuántos Marines son, 10 más unas 2, una docena de unidades en total. Lado izquierdo para Conan. Va a intentar perseguir muy de cerca, con cautela, la incursión del Perú. No se olviden, para los nuevos seguidores, que esto está con delay. Por si dijeran, oye, ese jugador está mirando la transmisión. Nada, nada, está con retraso la transmisión, está con delay, para evitar justamente ese tema. 7 minutos de la partida, la natural viene el Perú para la defensa. Bolivia muta listos. ¡Ay, ay, 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 ay! Ha recibido bastante castigo uno de ellos, tiene 5 para la defensa. Unos cuantos sets tienen que meterse juntos. Llegó el Fireball, ¿quién quiere fuego? Fuego. Para defenderse de manera melee contra los Zerlings, ya tiene 7. Aquí va a ser clave cómo lo maneja el de Bolivia. Podría sacar adelante la partida el Perú también. Ah, empieza a despachar Marines. Encontró un punto ciego por debajo de las unidades. ¡Está rompiendo tropas Conan! ¡Está dejando! ¡Miren cómo están de lastimados! A ver si se meten los Zerlings también para terminar esto. Conan ha estado castigando desde el sur y ahora va a venir nuevamente frontal. Ese daño que rebota, qué bien lo utiliza el jugador Zerg. Y Terror que va a terminar siendo superado en la posición. 8 minutos, le rompieron el espíritu a su avanzada. El Fireball que encontró esta otra posición, pero no ha quedado nada para la continuidad del ataque. Pero no destruirán mi espíritu. ¡Ay, mi espíritu! Ahí estaba justo el momento en el que Conan se mete para romper todas las tropas que traía Terroru. A punta de Mutaliscos, no necesitó mandar a los Zerlings, solamente al final. Y ahora utiliza estos mismos Mutaliscos para intentar incursionar a la natural y principal del Perú. Doble torreta en esta posición. Luego tendremos la siguiente semana, luego de Navidad. ¡Ojo! Ultra contra cruza contra Ultra. Chile contra Chile. De ahí saldrá el ganador contra Desca de México. Y de ahí el que gane eso contra el que pierde el día de hoy. Y luego la gran final y se acaba nuestra Copa Latinoamericana. Se acabará el StarCraft de este 2023. Casi 9 minutos de la partida. Hola, Darlene Bio. Saludos, soy Patrick. ¡Sí cumple! ¡Gracias! Por las estrellotas, Iderling Bio, gracias por el apoyo. Va a saltar nuevamente Bolivia. En la principal, Terror va a venir a sumar la defensa de las torretas. Steampack primero. No cae ningún mutalisco. Hola, gracias, Iderling Bio. 10 estrellotas y sigue llenándose la barrita para el premio de la Copa Latinoamericana. ¿Qué tiene el de Bolivia? Ahí estaba la Leir. En la natural tenemos la Espira. Por debajo, un Hacherry, el cubil de Dariscos y el nido de la reina. Va a intentar el asalto por debajo de la principal. A la carga viene Bolivia. 9 con 21. ¡Hay dos torretas! ¡Sorpresita, Conan! A mí no me invades tan fácil ahora. Terrorus anticipaba aquello. ¡Mamá, se metió otro peje lagarto! ¡Hola, Elías Armini! ¡Otro peje lagarto! ¡Bienvenido al canal! ¿Por qué Terrorus está en la playa frente a Conan? ¡Es psicológico! Dicen. Casi 10 minutos de la partida. 1-0 gana Bolivia, viene para seguir presionando con 11 unidades. Nuevamente Conan ha reconstruido las torretas, no deja nunca Terror sin protección. Hasta el fondo los mutaliscos, han caído 2, se está llevando el civis. Y Marines con cada asalto más víctimas. Salió la Valkyria salvadora para los terranos. Tal
repair. Did something destroy? I'm eager to help. Don't keep me perfect. Listo, retirada. Y ahora viene un gran poderío antiaéreo con asalto a la distancia. Ahí vienen los lurkers. Hola, soy José Fernández. ¡Bienvenido! Se ha suscrito. Muchas gracias por tu apoyo, José Fernández. Gracias. Ese póster es tuyo, José. Muchas gracias por el apoyo. No olvides unirte al grupo secreto de WhatsApp. Está ahí en el grupo OnlyFans. Ahí está el link para meterte al grupo de WhatsApp de colaboradores. ¡Los Lurkers! ¡Los Lurkers! ¡Sorpresita! ¡Otra vez! ¡Otra Conan! ¡Estuvo practicando! ¡Estuviste practicando! Cuando a los Lurkers los mantienes como que en hold, no ataquen, no ataquen hasta que sea tarde y para que el terreno termine pisando el palito. ¡Muchos Marines han caído! ¡11 minutos de la partida! ¡Y tengo la repetición! Miren, estaban estáticos, no ataquen, no ataquen hasta que, bueno, llegó el momento. Aunque tampoco ha sido tan fino, se ha logrado despachar muchas tropas de rival. Y es segunda vez que lo vemos a Conan utilizar esta misma técnica en esta serie. Final de Upper Bracket, 11 con 20 de la partida. Defensivo Terroru, ya tiene 3 Valkyrias para los mutaliscos. Pero estas Valkyrias no van a sumar nada en contra de los Lurkers que vienen rompiendo ya el Supply Depot. Ahí está el jugador latinoamericano Terroru, campeón mundial de la BCL en la edición 12. Está jugando nuevamente, defendiendo la natural, frente a un jugador Conan, que esta noche está demostrando no solo mucha constancia en el ataque, nos viene sorprendiendo con las jugadas. Tiene 4 Scourge buscando esas Valkyrias molestas. Lado derecho, otra base para Bolivia. Está bajo la derecha, Hacherry. En esta posición que tenemos con Lenny Creed y el niño de la reina ha salido. Aquí hay un par de Scourge. La principal ya mejoró a Hive. Ahí viene el Defiler. Y otro Hacherry más. Rápido Conan con la tecnología. 12 minutos. Oye, el siguiente. Sí, Cristian. El siguiente póster es de una Kerrigan tan sensual que no sé si me dejen y mostrarlo en la pantalla. No, sí es una Kerrigan decente y persa, pero también está sensual. O sea, no olviden suscribirse, vecinos. Me apoyan un montón. Hay un tanque de asedio. La detección la brinda el Science Vessel sobre la ofensiva de Conan. Va a ganar metros hacia atrás el jugador boliviano. Cuidado con el modo de asedio. Y Terroru reforzando más las defensas para esta segunda partida. ¿Qué dice Alexander Bustamante? Para mí que le está afectando la altura. Está con Sorochi. Hola César, Japés, el peluca Sape. Hola Rodrigo Castro, Kello, Calles, Econancio, Estopé, dice por ahí. 13 minutos del enfrentamiento. Las Valkyrias siguen vigentes. ¡Los Scourge! ¡Los Scourge! ¡Ah! Solo se llevaron una, me parece. Siguen ahí muy de cerca los Lurkers. Están siendo detectados. Y ahora sí, Terroru con los tanques de asedio para limitar la presencia subterránea. Ser solo unos metritos, dicen de Bolivia. Lado de hidraliscos para esas Valkyrias y evitar que se lleve cualquier tipo de Overlord. Cuidado, solo hay un Overlord hacia la parte derecha del mapa. Lo van a romper. No hay ningún hidralisco para hacerle fuego antiaéreo. 8 minutos van a ir por el Science Vessel sobre y le sigue dando detección. 13 minutos a la partida, el tanque va a caer. Cayó el tanque de asedio. Lado derecho, están ahí sobrevolando. Necesita romper esto, cualquier nuevo Overlord que traiga el jugador de Bolivia va a ser casi instantáneamente eliminado por el daño de área de estas peligrosas Valkyrias terranas que ha dejado Terroru. Ahí está, los hidraliscos para solucionar todo. ¡No! ¡Los frenzonearon! No quiere romper eso, bueno pues. Decide salir Terroru por la parte sur del mapa. ¡Hola! ¡Joel Marrero se ha suscrito! ¡Gracias, Joel! Ahora sí se llevaron la primera Valkyria. La segunda está retrocediendo. Justo eso, el daño de área. Los Scourge, basta uno. Los Marines hacia la parte derecha. Esta base tiene hidraliscos y tiene Lurkers. Abajo a la derecha hay obreros nada más. Podría romper aquello. Terroru va a intentar marchar hacia la parte derecha. Primero el Dark Swarm, que hay un Overlord en el camino. 14 minutos, ya ha bajado un poco Conan, el pie del acelerador, ya lo estamos viendo. Ahora, adquirir más tecnología para las unidades, salían los Defilers, consumía Zerglings. Momento de reanudar. ¡Ah! Los tanques van a estar dentro del rango de ataque. ¡Ah! ¡Marines se mueren todos! Baño de sangre en la natural de Terroru. Está bloqueado el suministro Conan. 2 kills, este Lurker 3, este tiene 2, este tiene 1. Lo van a presionar, otro Dark Swarm. Conan se quiere meter a la natural del Perú. Y las tropas de Terroru están de avanzada para interceptar los refuerzos. Lo que tiene aquí Conan, lo tiene que cuidar lo mejor posible. No va a poder mandar refuerzos
para continuar con el asalto. No hay, hay una mina de arañas en el fondo. Sigue avanzando con los lurkers. Ninguno se sale ahí de la protección del Dark Swarm. 15 minutos de la segunda partida. Terror, un bastante asedio. El buitre ya le van a romper la Contact Station. Conan que se enfoca aquí para seguir presionando lo mejor posible. Estamos en vivo y en directo. Viernes pre-navideño, vecinos. 22 de diciembre. Copa Latinoamericana. Y esta copa es traída a ustedes gracias a ustedes mismos. Ustedes que han aportado para el Prize Pool y que nos permiten apoyar a los jugadores con su amable donación. Y otra vez, para presionar aún más. Conan con los lurkers. Estos tres lurkers. Mira los SCVs, los SCVs. Los SCVs se van a morir todos. La natural del Perú está en problemas. Van a minar la entrada hacia esta posición. Le quedan tres. Tiene 17 kills un lurker. El otro tiene 16. El del medio tiene 13. Los lurkers, ¿quiénes son estos? ¡Qué locos! Va a sacrificar un par de para barrer las minas araña. Otro sacrificio más va a ser requerido. 16 minutos, la natural del Perú ha sido eliminada. En la parte superior izquierda, el mineral se está agotando para Terroru. Está mandando refuerzos con al mucho perro. Por abajo la incursión de buitres. A veces hay colonias sumergidas para defender. Va a cerrar la puerta. Lado derecho del mapa también hay lurkers. Ahí está. Tiene que mandar un perro el jugador de Bolivia. Si quiere destruir las situaciones ahí. ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Se defiende Terroru! ¡Caos! ¡Caos en esta partida! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Ay, Conan ahí un poco! Pierde gran cantidad de unidades que traía para la ofensiva, aunque esto no se acaba todavía. Se metió ya High Ground nuevamente. ¡GG! ¡Conan se lleva la partida nuevamente! ¡Está ganando 2-0 el jugador de Bolivia esta noche! Final del Upper Bracket de la Copa Latinoamericana de StarCraft. Lo tuvo contra la muralla el jugador del Perú. Dos victorias más y se mete a la gran final de la competición. Ahí está el resultado, vecinos. Bienvenidos, buenas noches. Soy Oli Patrick, seguimos en vivo y en directo. Nos vamos con una tercera partida. Esto se jugó en el mapa retro, así que voy a quitar el retro de la lista y a ver qué mapa elige ahora Terroru para el tercer enfrentamiento. ¿Qué dice por ahí en YouTube? Belleza se ve desde YouTube. Buenas, vamos, apoya al enjambre de Armando Bautista. Hola, Sloan Raptor. Si logra mantener vivo el Defier, es GG, está muertísimo Terroru. Hola, Diego Rodríguez. Fue la agresividad de Conan. Quiero ver esa repetición tan brutal y mamá, que miren. ¡Se metió otro peje lagarto! ¡Otro peje lagarto! Bienvenidos, seguidores. Ahí está, ahí está. Esos tres lurkers loquísimos. Los Marines que caían, pero en cantidades industriales. Y terminan rompiendo las defensas en primera línea del jugador del Perú. Parece 2-0 a favor de Bolivia. Hoy tenemos final de Upper Bracket. Ahí arriba. No, ahí arriba. Ahí, eso, ahí arriba. Para esta Copa Latinoamericana. ¿Qué dicen en Twitch? En Festa lo dice GG, decía Floyd. Buenas, Oli. Hola, Luis Antonio. Bienvenido a la Danner. ¿Cómo, Yokaya, le has dicho? Ese sí, así decía. HH está bloqueado. Conan le doy en Puebla. Dice Alexis. Digo buenas noches. Saludos a todos. Mientras voy a esperar si hay donaciones. ¡Sí, tengo donaciones! De Henry Kusirimai. ¡Qué arrucho! ¡50 soles! ¡Vamos, Terroru! De parte del Perú. Eric Cristian Johnny Cáceres. ¡5 soles! ¡Vamos, Terroru! ¡Saludos! Dice. Gracias, Enrique, por mandarme los comprobantes. Tengo 55 de donación. Tengo 50 soles de parte de Henry Kusirimai. ¡Qué arrucho! Dice, vamos, Terroru. ¡50 soles! ¡Muchas gracias! Tengo de parte de Eric Cristian Yauli Cáceres. ¡Vamos, Terroru! ¡Saludos desde Arequipa! ¡5 soles! 55 soles más de parte del Perú. Voy a sumarlo rapidito, por favor. Denme un segundito para que lo vean reflejado también ahí en los números en pantalla. 55 soles, entonces. 78. Tengo que usar la calculadora para no pelarlo. Nada. Tengo un cachito, chin. ¿Quién mandó tanto? ¡Josema! 100 estrellotas. Pero no es todo en el día. Gracias, Josema. Gracias por el apoyo. 100 estrellas. De parte de Bolivia, tengo a Dresh. Dresh.
30 bolivianos. Gracias, Dresh, apoyando a la comunidad. 30 bolivianos de parte de Dresh. Voy a sumarlo también. Todo lo que están enviando a través de Yapes es directamente para el premium. Nada es para mí. Todo es para los jugadores que estas noches nos han divertido con tan grandes partidas. Tengo 2,614 bolivianos por parte de Bolivia. Gracias, Dresh. Nos mandó 30 bolivianos y también lo estoy sumando en este momento. Ahí está, vecinos. Ya está sumado. Bolivia y Perú, lo acabo de actualizar. Muchas gracias, Dresh. 30 bolivianos. Gracias otra vez a Henry Kusirimay, 50 soles. Y Eric Cristian Yauli Cáceres, 5 soles más. Vamos con la tercera partida. Mapa Olipoid. 2-0 está ganando Bolivia. Y Terroru, que querrá cumplir a toda la afición peruana que esta noche está mandando mucho apoyo en donaciones para que pueda levantarse de este 0-2 que está cayendo de momento. Saludos a Totero, está jugando desnudo, dice. Vamos con la partida, se viene la tercera. Gracias José Maleón por las 100 estrellotas. Mauri Valle por suscribirte. Hola Fran Rojas, bienvenido al canal. José Fernández ha suscrito. No olviden que todos los suscriptores se llevan su póster de regalo de Jim Raynor y entran al sorteo de este Brutlor Zerg original. Esta réplica original, o sea, réplica porque es la figura tal cual dentro del juego de Blizzard, licenciada, original por si acaso. Lo voy a sortear este mes entre todos los suscriptores y se llevan también su póster. Tengo partida, tengo la tercera. Vamos a verlo rapidito. A continuación, soy Oli Panochas, en vivo y en directo, viernes pre-navideño. ¡Vamos, vamos, vamos! 200 estrellas, gracias. Chewbacca desde Oruro está inspirado. ¡Vamos, Bolivia! Dice por ahí en los comentarios. Saludos a todos, hasta la parte inferior izquierda. Está ganando 2-0 el jugador boliviano Conan. Ahí está Conan de Bolivia ganando 2-0, él y sus Zergs. Un enjambre muy digno representante de todo lo que ser Zerg significa. Claro. Gracias, sí, Chewbacca, por las 200 estrellas. Hasta no arriba a la derecha, representando al Perú, está cayendo 0-2 desde las playas peruanas. ¡Terroru! ¡Terroru de color rojo! Necesita reivindicarse, necesita hacerlo, pero ya. Lo bueno es que ante cualquier resultado estamos viviendo una gran jornada de StarCraft. Quiero agradecer a tres personas claves para el desarrollo de esta Copa Latinoamericana. Tesbug, el creador de mapas latinoamericano, él es peruano. Tesbug ha creado el mapa Lobotomy, donde empezamos las series, el Twilight, ¿qué es el nombre? Aquí está, Eternal Twilight, también que ha entrado al pool de estas finales. Siempre nos asesora con el tema de los mapas. Él ha tuneado el Circuit Breakers con algunas características que los jugadores han venido usando desde la BSL. Gracias a Tesbug, quiero agradecer a Orlando Sepúlveda desde Chile. Él es el experto en Liquipedia, que se encarga jornada tras jornada de transcribir y documentar todos los resultados y todo lo que ha sucedido, más las fechas, todo, todo, en Liquipedia, para que se inmortalice ahí la información de nuestra Copa Latinoamericana y de todas las competiciones latinas de nuestra comunidad. Gracias también ahí a Orlando Sepúlveda y gracias a Enrique hasta el Perú, nuestro vecino tesorero, que está recaudando todas las donaciones de Yape, que me envía constantemente los comprobantes para que yo pueda mantener ahí de manera transparente en cuanto va nuestro prize pool para los jugadores. No se olviden que todas las donaciones de Yape que están mandando de Bolivia y de Perú, el 100% de lo enviado es para los jugadores, nada para Olipuerco. Si quieren apoyar a Olipuerco, pueden suscribirse. Suscríbete o moriré. Te suscribes y te llevas tu póster de regalo, sin sorteos, directamente para ti. No se queden sin su primer póster de colección. Van a ser bastantes esta colección linda de StarCraft. Así que cuidado que para enero vean el segundo post. ¡Ay, por qué no tomé el de Jim Raynor! ¡Me arrepiento! ¡Oh, Dios! Tenemos 10 Spawny Pool por parte de Conan de Bolivia. Gracias entonces también a toda la comunidad, a todos de la comunidad, por apoyarnos siempre con sus estrellas, con sus yapes, sus suscripciones, sus donaciones, con su amable compañía. Ha sido un torneo muy largo, sobre todo con el tema de la pausa que le hemos dado por el viaje a Tailandia. Y que sé que han sabido ser pacientes y comprensivos, incluso cuando ha habido algún cambio de fecha. Muchas gracias a ustedes. Es de un torneo hecho de parte de ustedes y para ustedes y por ustedes. Y los jugadores van a tener esa compensación gracias a todos y cada uno de ustedes. Entonces, ¿quién más que para mantener la escena competitiva de StarCraft que su propia comunidad? Doble barraca para Terroru, Rival de la Naturaleza, casi a punto de finalizarse el centro de comandos.
por parte de Bolivia. Kona ya tomó su naturada y viene una colonia de Crips cerrando la puerta y la mejora para Leir al cabo de 3.42. Bienvenidos todos. Sí, qué el marcador está sujeto. Correcto. Conan de Bolivia está ganando 2-0 a Terroru. Todavía podría pasar cualquier cosa. Hola, Alexander Bustamante. Saludos, Fabián Quisbert desde La Paz. Saludos. Saludos a Mauri, gran amigo. Mauricio. Vamos a la parte de arriba. Un Seren ha perdido la vida. Tenemos Marines por parte de Terror para defender la natural. Más horrible, doble barraca. Ahí viene ya la academia para las actualizaciones. Todavía hay un SCV merodeando por detrás de la base boliviana para este tercer enfrentamiento. Hola, Winner Mexicano, let's go. Hola, Brian BN, saludos. Gustavo Reyes, ¿qué dice por ahí la comunidad en YouTube? Santiago dice que Jeter es el único jugador que utiliza trancagases para dar más AP. Me suena Pedro. Saludos. Espira por parte de Bolivia y está estructura para ella. Vimos que también utiliza los mutaliscos para reducir las tropas biológicas del contrincante. Le atrae la Comstar Station súper rápido, Terroro. Nuevamente otro SCV para mantener la escoteada. No olviden suscribirse. Ese póster de Jim Raynor. Para los suscriptores del canal, sin sorteos, todos, y lo voy a enviar de manera internacional, sin problemas. La colonia se ha llevado al SCV, alcanzó a mirar la espira. ¡A la carga! ¡Viene el Perú! Hola, Marcos Macedo, Joel Marrero, saludos, el pueblo quiere póster de Conan. Un póster de Conan, con su sombrero de chef. Nada más, dicen, solo utilizando el sombrero. Ahí está, 5.23 en la puerta de Natural Bolivia. Tiene que poner otra colonia sumergida a la carga. Quiere rápido Terror o empezar a despaciar un poco. Reducir al mínimo esa diferencia que Bolivia le ha sacado. Hay una bola de biológicos. Otra colonia de creep por parte del jugador boliviano. Va a atacar Perú para esta tercera partida. Mapoli Point. Todo esto es en vivo y en directo. Hola, Mitchell. Saludos, 30 estrellas. Con Terror, dice. Intenta meterse Terror. Los Erlings son historia. Salieron muchos defensores. Son 6. Veamos si mantiene la presión. Última colonia por parte de Conan. Se está defendiendo en de Bolivia con los aéreos. No hay más defensa. Le van a barrer los trabajadores. Es un par de fireballs para el Perú. Le queda un hito. Los está priorizando Conan para que no rompa la recolección. Saludos, Jairo Josué. Olio, le es la voz del Grinch para Minina Gisel. Saludos. La voz del Grinch se termina defendiendo. Lo hizo Conan. Rompe la incursión de su rival. 6 minutos de la partida. Y ahora viene la contra por parte de Bolivia. La voz del Grinch. Yo no sé hacer la voz del Grinch. Ay, lo sí hago la voz del... Pero no sé, ¿cómo es la voz del Grinch? Señora, está pagando la universidad de mis gracias, hijos. Jairo, por las 50 estrellas. A ver, me voy a acordar ahorita y a ver qué sale. Y hago otras voces, ¿no? Como la del ruso. No sé si es el Grinch, pero... ¡Ah! ¡Bienvenido a su transmisión en vivo y en directo! ¡Saludos a tu nena! ¡Esta noche de StarCraft! Eso es más de un ruso loco. No, ese es más el papá de... ...de mi villano favorito. ¡Donaciones en término de donaciones! ¡No tenemos donaciones! 7 minutos. Conan se defendía. ¡Hola, Nana! ¡Yo no hice suscrito! ¡Gracias, Nana! Tienes ya ese póster de Jim Raynor sensualoso de regalo. Con esta Conan en la principal, quiere romper la bahía. Terror para la defensa. Decide retroceder el de Bolivia. Bajo a la izquierda, un par de Marines para seguir con la presión. Tiene que marcharse Conan. Ha desarrollado la habilidad para enterrarse de los Zerg. Otro mutalisco. Para la defensa, alcanzó a defenderlo sin problemas. 7.27, retrocede Conan. No, va a seguir yendo a la carga. Y ahí estábamos viendo el asalto de Terroru cuando parecía perjudicar la natural del de Bolivia. Conan termina defendiendo la posición e inmediatamente mandaba esos mutaliscos a la carga. Y son esos mutaliscos los que vemos ahora en pantalla tratando de meterse. Hay doble, triple torreta en la natural aquí. Difícilmente va a poder perjudicar la recolección. Ya cayó la primera, va por la segunda, la tercera, la repara. Terroru la repara y la sigue reparando. Es más el poderío de reparación que el daño. ¡Cayó! ¡Puede hacer lo suyo! ¡A la carga viene el Perú también! 8 minutos de la partida. Conan decide retroceder. Hola, Harold Christian aguantó. Hola, Edwin Nani. Hola, Brian BN. Saludos, ¿qué dicen en Twitch? Hola, John of the Free. ¿Qué está pasando? Está ganando con ansio. ¿Qué dice Rodaldur? ¿Conan está enojado? ¿Qué? ¿Por qué esa agresividad? Dice, cuidado con los Marines por el... ¡Ah! Recibe castigo. ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Conan! ¡Está nervioso! Ha absorbido mucho daño de manera innecesaria en esta última jugada.
aunque solo termina perdiendo un mutalisco, pues el daño estaba hecho sobre los puntos de vida de las unidades aéreas. Terror Furioso quiere llevarse su primera victoria de la noche. Arriba tenemos doble barraca para el jugador Terror, y está la Science Facility, ya viene el navío científico. Arriba a la derecha, más Supply Depot, tenemos también la Bahía Ingeniería dando actualizaciones para el Perú. En la natural de Bolivia, la recolección ha sufrido algún tipo de perjuicio en el ataque hace rato mandó Marines en primera oleada, y unos cuantos más que lo obligaban al de Bolivia a retroceder. Vamos a la incursión directamente hacia la parte superior. Son 10 mutaliscos. Aquí no hay nada. Masto. Oh, no, ahora sí. 1, 2, 3, 4. Sobremanera pone la defensa en la natural del jugador Terroru. Ya no quiere saber más de esos molestos mutaliscos. ¡Los Marines! ¡Los Marines! ¡Los Marines! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, no, 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 no! ¡Perdió los Marines! ¡Sobrevive con! ¡Miren qué fortuna tiene el de Bolivia! El daño se ha distribuido entre bastantes mutaliscos, que le permite mantener un número importante para presionar. Todavía hay bastante torreta. Si viniera algún Zerling loco, esto ya se acaba. Desde abajo, más mutaliscos. Está mandando refuerzos el jugador de Bolivia. Son casi 10 minutos del enfrentamiento. Estamos en vivo y en directo. ¡Va por las torretas! ¡Quiere destruir todo lo que tiene su rival! En términos de defensa antiaérea, ¡va a ir por el navío! ¡Va a ir por el navío! ¡Los Scourge se llevaron al navío! ¡Conan! No sé qué haya comido, pero yo también quiero. Va a evitar, no, si salió la torreta, sigue presionando el de Bolivia. 10 minutos del enfrentamiento y esto no se acaba, sigue presionando. Hola Alan Che Castro, saludos para los niños del parte del payasito bacteria. Hola Brian, saludos. Hola Brian, saludos, saludos. Está nítido, dice, seguro que a alguien le sale un poquito opaco. Hola Noé, se ha suscrito, saludos Noé, bienvenido. Gracias por suscribirte, tienes ese póster de regalo, gracias por haberte suscrito. Es gracias también a Josema que regaló 10 suscripciones. Y gracias a los que también se suscriben por su cuenta, un abrazo enorme. No olviden que también entran al sorteo del Brutal Algo Original. Conan, abajo a la izquierda. ¡Lanzó Gigi Conan! ¡No pudo meterse! ¡Se ha defendido Terroru! ¡Victoria y Terroru por fin encuentra el camino! ¡La invasión Zerg no pudo! ¡Y el Perú termina poniendo su primera victoria esta noche! Terroru reduce un poco la brecha. Conan pierde la paz. No pudo encontrar la fórmula para lograr penetrar las defensas. Y termina cediendo la partida. ¡GG! Vamos con la cuarta partida. El Perú de Terroru 1. Conan de Bolivia trae 2. Hemos jugado en Olipoy. Tenemos Neodark Origin, Neosilphid y Circuit Breakers. Hola Cruza, ese Mega Olin y no salió 2-1, dice Cruza. No pudo meterse Conan nunca y termina cediendo el match. El que gana esto se va a la gran final del torneo. El que pierda va a venir aquí, arriba de mi cabeza, aquí, justo aquí. Aquí. Y va a esperar el resultado primero de Cruza contra Ultra. El ganador de eso va a ir contra Deska y el ganador de eso contra el que pierda hoy. Victoria del Perú, 1-2. Conan todavía sigue por delante, pero Terroru ya le ha medido el aceite. ¿Qué dijo? Ya lo tiene ahí, ya lo tiene ahí. Medido. Es la camisa, le da poderes, dice Nana Junui. Saludos. No olviden suscribirse a la página, vecinos. Este es el premio para este mes de diciembre. Un Brutalurgs original de StarCraft. Nuevito y sellado, por si acaso. Se va a ir para el ganador del sorteo de suscriptores. Y aparte, todos tienen su póster de regalo, así que no dejen de suscribirse. Neodark Origin. Vamos a jugar en Neodark Origin para esta cuarta partida de la noche. Y esta creada la partida. Hola César, lo último, dice Ganuel Lateando. Conan está regalando win. Miguel Ángel Solórzano. Vamos con el cuarto, quinto match. Esto está 2-1. Cuarto match. Terror se depila las axilas, dice por ahí Carlos Arroyo. ¡Oh, Dios! Hola, Fran Rojas. ¿Qué dice por ahí la comunidad? Esta vez se ocupó explicación, señor. Hola, Nani Danilú, saludos. Lo hizo, el muy maldito lo hizo. Se viene la rica Voltis. Lo tenía, dice Cesc HBK.
¿Qué dicen en Twitch? Ya basta, Freezer. Demasiado terror para terror. ¡Ya basta, Freezer! ¡Ya basta! Oli Patrick, una pregunta privada. ¿Terror o está en bodas? ¡No, no! Dile que se pare. Que se pare el juego de lo de su cámara. Se viene el cuarto enfrentamiento. ¡Saludos! Eric Ramírez. Hola, Eric Ramírez, Guillén y José Zapito, que preguntaba si terror estaba en pepas. No sé. Se viene la cuarta de la noche. Uno, dos, Terroru. ¡Ya, ya! ¿Encontró el camino? Al mejor de siete, Nana Junui. Y el que gana tiene que ganar cuatro. Listo, tengo partida. ¡Vamos, vamos! ¡No hay tiempo que perder! Porque ya viene Navidad. Hasta abajo a la derecha. Está ganando 2-1. Representa a Bolivia. Déjame ser. De Conan. Ahí lo tenemos a Conan en pantalla. Hola, Gino. Saludos. Se ha suscrito Gino Delgado Vélez. Un abrazo grandotote. Ya tienes tu póster. Gana 2-1. Conan de Bolivia. Todavía sigue por delante en el marcador. Hasta arriba a la izquierda. Con todo el poder de la desnudez. Desde el Perú. Uno de los grandes de toda la región. ¡Terroru! Acaba de llevarse su primera victoria esta noche de StarCraft remasterizado. Y viene por más, viene por más, viene por más. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Entonces, gracias a todos. No olviden suscribirse, me apoyan un montón. ¡Suscríbete o moriré! Gracias por seguirme en YouTube, Sirius Wilson. Bienvenido, Sirius. Y háganle caso al conejo. ¡Suscríbanse! ¡Oli Pancho se morirá! Tenemos ya próxima parte del medio. ¡Ahí viene la barraca! ¡Quiere hacerlo mamá rápido! ¡Se metió otro peje lagarto! ¡Otro peje lagarto! A Luis Medina Machaca, bienvenido. Está poniendo una barraca de avanzada de jugador del Perú. ¡Quiere poner el empate! ¡Para tener un 2-2 brutal! ¡Ahí nos hasta la sexta partida, por lo menos! ¿Qué dice Rodador? A ver qué pasó. ¡Oh, un Brutlord! ¡Yo quiero uno! ¡Hola, Brian Romero! Con su mera suscripción entran al sorteo y se llevan el póster también. Este póster de regalo, más el derecho al sorteo del Brutlord, solo para subs. Arriba a la izquierda tenemos ahí al scout de Conan. No encontró la barraca, está buscando. ¿Dónde está la barraca? ¡Ah, me la está haciendo! ¡Me la está haciendo! ¿Dónde está? Tenemos la estructura avanzada por parte, pero a punto de finalizarse. Abajo a la derecha para el juego de Bolivia, Spawning Pool. Para este buen enfrentamiento. Hola, Luis Adolfo. ¿Estamos en YouTube? Sí, estamos en YouTube. ¿Quieres verlo en la tele? Estamos en YouTube. ¿Quieres verlo en Twitch? Estamos en Twitch. ¿Quieres verlo en Facebook y comentar? Estamos en Facebook, así que no se pierdan la transmisión a través de ninguno de los canales. Para más placer, veanlos en los tres. Ya finalizó la barraca en la parte del medio de la partida. Conan no ha visto la estructura todavía. Está produciendo Marines hacia arriba. Mandó al primero, de hecho, para interceptar a ese drone. Cert lo termina perdiendo hasta arriba a la izquierda. Entonces Terroru querrá intentar obtener el bicampeonato. ¡Otro peje lagarto! Saludos, Mao Lim Siles, gracias por seguirnos. Y ahí está otra vez, búnker de avanzada. Nuevamente Terroru va a intentar distribuir una jugada similar a la que vimos en la anterior partida con un asalto temporal. Conan tiene que estar en mano de los drones, Zerg. Para la defensa son dos Marines perjudicando. Sale o no el búnker, sale o no el búnker, sale el búnker. ¡Salió el búnker! ¡Se metieron! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Se metió! ¡Se le metieron a Conan! ¡Lo hizo! ¡Desgraciado, lo hizo! Y le van a romper la expansión natural. 3 minutos de la partida. Y Terroru le va a romper ese larvario para un posible 2-2. Hola, Vladimir, saludos. Hola, Adrián Suxo, Miguel Echegaray, saludos. Va a caer eso, ojo, con los recursos de Conan. Tiene que cansar. Los Zerlings van a intentar evitar la destrucción del larvario, sí o no. La va a luchar Conan, sí o no. A ver qué sucede. 3-40. Sí, va a luchar. Va a intentar evitar que caiga ese larvario. Los Marines se defienden. Ese búnker se va a caer. Salvó al larvario Conan. Esperó hasta lo último el jugador de Bolivia. También lo hizo. Lo hizo. El muy desgraciado lo hizo. Miren, nunca cayó en pánico. Esperó hasta el último instante. Los Zerlings en línea recta para facilitar el asalto al búnker. Termina evitando la destrucción. Y aquí no ha pasado nada.
La barraca, que por la parte había un Serling que dejó correr. Mira que bien ahí la visión en la parte norte del mapa, evitando que despliegue aquello y que empiece a acumular Marines para un asalto interno. Arriba tenemos centro de comandos, ha sacado fábrica el jugador del Perú. Va a intentar el mecánico para este match y poner el 2-2. Salvó la natural Bolivia, lado izquierdo, perrunos para seguir investigando qué más trae su contrincante. No olviden que estamos en vivo y en directo, vecinos. Gracias por todo el apoyo en Yape que mandan de Bolivia, de Perú. Gracias, Dresh. Gracias a toda la comunidad peruana que nos ha mandado bastante apoyo también en los comentarios. Quiero agradecer nuevamente a todos los que nos han venido apoyando. A Henry, Kusirimai, 50 soles. Eric, Cristian, Yauli, 5 soles. Muchas gracias a los que mandaron también su apoyo en Yape la anterior jornada. Nuevamente muchas gracias. 15 soles que mandaron el 18 de diciembre, 30 de Luis Felipe Macha Quillama y 5 de José Francisco Fernández Medina. Gracias por suscribirte. ¡Oh, Tesbook! ¡Tienes tu póster, Tesbook! No podía faltar el gran creador de mapas del Perú de la TAM. Tiene 4 buitres de jugador del Perú. Terror para romper hidraliscos para defensa. ¿Quién gana el choque? Hidraliscos o también buitres. Buitres hidraliscos. Quedan 2 nada más. Terror se quedó parado ahí. Solo queda 1. Hay un marín por la parte derecha. Va a terminar sobreviviendo el enjambre ser boliviano. Retirada para el último marinsaurio. La natural la va a ocupar el jugador Terror. Arriba a la izquierda. Un par de fábricas para la partida. ¡Hola, Beymar Soto! Se ha suscrito. Gracias, Beymar. Gracias, Tesbook, por el apoyo. Hola, vecino. Ustedes estimulan mi imaginación. Va a ocupar a los SCVs para la defensa Terror. El Marine de atrás ha caído. 6 minutos del enfrentamiento. Esto se está jugando en vivo cuando ya estamos llegando a las 10 y media para el Perú. 11 y media para Bolivia. Medianoche con media hora para Chile, para Argentina. Y nos siguen acompañando. Gracias de verdad por su amable compañía. Ese búnker está vacío. No le va a dar bola. Conan presiona con hidraliscos. Solamente hay un buitre y los SCVs. A ver, hay refuerzos de Bolivia. ¡Hay refuerzos! ¡Hay 4 islas que no están ayudando! ¡Podría venir para ayudar y romper más unidades! A ver si los va a terminar ocupando. ¡Sí! ¡Ahí están los refuerzos! ¡Conan a la carga! ¡El jugador de Bolivia ocupando mucho hidralisco! ¡Va a meterse a la natural de Terroru! ¡Tiene que elevar el centro de comandos! ¡Momento, Serg! ¡Momento de Bolivia! ¿Y qué pasó con la Río Parque? ¿Fue una ilusión? A ver, recién viene la Machine Shop para las minas arañas, así que no es un recurso. ¡Se metió Conan! ¡Se metió! ¡Y momento de hacer todo el daño que puedas para tratar nuevamente de separarse un poquito en el marcador! 7 minutos y Terroru, rápido, a sacar un tanque, a sacar buitres, a sacar la mina araña hasta el fondo. Refuerzos de Conan en la natural. 7 minutos de la partida. Otra vez lo está haciendo el de Bolivia y Terroru que aprieta para salir otro buitre. Los SCVs para terminar perdiendo la vida. Me parece que son demasiados hidralistos para controlar. Son 7 SCVs, 6 SCVs. Ahora quedan menos. Ha caído el Marine. Se está metiendo Conan y otra vez el de Bolivia para llevarse la victoria. Salió el tanque. A ver, esta es la última posibilidad de Terroru. Es la última posibilidad de Terroru. Va a intentar salvar al tanque. Ya está cerquita de rango de ataque. ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Victoria de Bolivia! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Se pone por delante Conan. Tiene punto ganador. Lo hizo rápido. 3-1 Conan. Se lleva el triunfo esta noche de finales. Ahí estaba el resultado, vecinos, 3-1. Tiene punto ganador Conan esta noche. A ver qué mapas nos quedan. Me queda Circuit Breakers y el Eternal Twilight. Ahí estaba el resultado, veamos la repetición. Bueno, mira, no capté de la pelea final, pero aquí cambió el juego. Ahí, este es el momento de que Destino se decide. Defendió Conan su expansión natural. Y el resto es historia. Ahí quedó el resultado. A ver qué mapa elige. Hola, Manuel Castillo, GG, Franco Pérez, Bap Ali. GG para la llave de perdedores, terrores, Slum Raptor. Qué deliciosa emboscada le puso la psicológica al buen Conan. Juan Ascurinaga, saludos. A ver qué mapa elige el jugador. Circuit Breakers.
El Circuit Breakers remasterizado. ¡Otro peje lagarto! ¡Otro peje lagarto! Hola, Joel. ¡Ay! Están viendo la pantalla que no deberían ver. ¡Ups! ¡Ups! ¿Estoy soñando? ¡Gana Bolivia! Dice hola Marco Barrito. ¡Gana Bolivia! ¡No está soñando! ¿Qué dice Adrián Suxo? ¡Ya basta, Freezer! Se viene punto ganador para Bolivia. Está ganando 3-1. Conan podría convertirse en finalista de esta Copa Latinoamericana. Conan se despertó del sueño. Dice Jesús Lyon. Hola, Rodaldur. Saludos. ¡Qué agradable sujeto! Hola, Harold Cristian. Hola, Rodrigo Castro. Saludos. Aquí está Oli Pancho en vivo y en directo. Para la partida de punto ganador voy a volver a crear el match porque ninguno está entrando. De repente se bugueó. Está creado. ¡Buena, Conan! Dice Steve. Y justo no guardé la repetición, pero voy a hacer un reel de eso para mañana. No sé quién sufre más, dice José María. Si Terror al perder o Conan al ganar. ¡Premio! ¡Premio! Para los suscriptores, Brurlor Zerg original. Suscríbanse y participan del sorteo mensual de este premio original de StarCraft. Y se llevan su póster de regalo de manera automática. Oli, ¿cuándo? Faxanadu, hola Héctor Alejandro. Ah, gracias. Héctor me enseñó a jugar el Faxanadu. Es un juego de NES tipo de rol, ¿no? Y estábamos pasando mamá, hasta... ¡Mamá, se metió otro peje lagarto! ¡Otro peje lagarto! Para salvar la aldea de los elfos que estaba siendo invadida por la aldea de los enanos. Pero ya no he vuelto a jugar juegos retro. Hola Gino Chacón, bienvenido. Hola Chubaca, saludos. Conan está intratable, dice. ¿De cuál le está metiendo? Yo igual quiero. Estamos muy cerquita de Navidad, vecinos, así que espero que estén con todo el espíritu navideño. Hoy podríamos conocer al primer... De hecho, vamos a conocer... Al primer finalista puede ser tanto Terroru como puede ser Conan el que llegue a la gran final del torneo. Claro que sí, dinero. Tú sabes que el dinero no es todo en el dinero. Hola Franco Pérez, saludos. Ahí está Terroru, dice vamos. Espero que Conan me diga vamos. Necesita skin ese Terroru, ese Rodaldur. Hola, bailar rumba, bailar morada, volea corazón. Patrick, eres... no sé qué dice, en vivo, estamos en vivo, gracias. ¡Vamos con la partida! Ahí está, cuenta regresiva. Oh, no. Voy a poner una música de mamá, Warcraft. ¡Mamá, se metió otro peje lagarto! ¡Otro peje lagarto! Ayer estábamos jugando Warcraft y estaba bien emocionante. ¿Han visto lo que estábamos jugando Warcraft ayer? Hemos pasado el modo historia de los humanos y estaba... ¡Muah! Lo continuaremos yo creo que mañana con el audio viejo remasterizado. ¡Tengo partida a continuación! ¡Arriba a la izquierda! ¡Representa Bolivia! ¡Está ganando 3-1! ¡Tiene punto ganador! ¡Conan! ¡El enjambre ser boliviano esta noche! ¡Dando la nota para toda la transmisión! Algunos un poco más incrédulos que otros. Conan demostrando por qué ha llegado a esa instancia del torneo. ¡3-1 gana Conan! Hasta abajo a la izquierda, representa al Perú. Si cae una vez más, se va a ir al lower bracket. ¡Ya se puso! ¡Ya se puso la polera! ¡Ahí está su skin! Ahora sin el poder de la desnudez. Para el Perú, Terroru. Quiere poner el empate, le urge poner el empate. Tiene que acortar un poco las diferencias en los números. Una derrota más y se acaba el sueño de llegar. Ojo que el que gana va a llegar con un punto de diferencia en la gran final. Ahí estamos entonces, Conan contra Terroru, Terroru contra Conan, en vivo y en directo. Gracias Marco Barrientos, mira, se quedó su mensaje en la pantalla. Qué raro, a ver, voy a quitarlo un ratito. Hola Ninor Castillo, saludos. Ya se puso skin Terroru, no se preocupen. Abajo para Terroru, tenemos la barraca en high ground. Ahí la viene poniendo el SCV. Llegó un segundo para scoutear por parte del Humble Ser boliviano. Va a tomar expansión natural. Listo el drone para evolucionar. El Overlord manchó hacia el sur. Posición correcta para el Zerg. A ver si lo trae pillando. Marca mapa Circuit Breakers. Hola, Noé Muñoz. Saludos. Bienvenidos todos. No olviden suscribirse. Se van a ganar ese póster de Jim Raynor. Si te suscribes, te lo llevas de regalo. Con envío incluido para todos los suscriptores. Por parte del Perú, aquí tenemos doble barraca. Va a ir biológico el jugador Terroru tratando de poner el 2-3 y jugar así otra partida emocionante. Esta es la quinta de la noche, el mejor de 7 se juega.
Ya lo encontró, ha visto el gas, ha visto ese spawning pool. También lo va a encontrar Conan con el Overlord. Lo está mandando para arriba y viene el primer Marine. Va a ser totalmente biológica ahora la estrategia que intenta implementar Terroru para nuevamente acortar la brecha entre uno y otro jugador. A ver qué viene, natural por parte de Bolivia, principal, mejorando la ley, abajo a la izquierda, para el Perú, ya viene la academia, va el biológico súper rápido, academia terrana está el sur del mapa, tenemos en la parte norte de esta posición doble barraca para una gran producción de Marines, la incursión biológica no se hará esperar por parte del Perú. Hola Rodrigo Rodríguez, saludos a toda la comunidad, un abrazo grande vecinos, no olviden también que pueden apoyar a la Copa Latinoamericana mandando yapes a los números en pantalla o suscripciones de regalo. Ya son 96 suscripciones de regaladas que van a venir a apoyar también al prize pool de la Copa Latinoamericana. Hola Jimmy, LK, Cajahuanca, saludos. Jimmy, saludos, gracias por ser suscriptor del canal. Mandó una bomba nuclear. Sigue produciendo más y más Marines Terroru. Tres en la rampa y por detrás con unidades médicas también. Hola, soy de Perú. ¿Algún boliviano amable que sepa algo de los tours en La Paz? Quiero pasar el nuevo en Uyuni, algún lugar de Bolivia. Gracias. Hola, Jover Guillén, saludos. Aquí te van a asesorar. Hay una enorme confraternización aquí por parte de Bolivia, Chile, Argentina, Perú. En el canal, seguramente en instantes te responden dónde puedes acudir para tener la mejor experiencia en Uyuni, allá en Potosí, para este fin de año. Triple Colombia sumergida, la carga viene Perú, rápido terror, 20 tardes, un asalto tempranero. ¡Mucho Marine! ¡Mucho, mucho, mucho! Y la cámara de evolución para llamar la atención primero. Steam activado. Presiona el jugador del Perú. Quiere la victoria rápido. Veamos si Conan aguanta. Los drones que también venían para absorber un poquito el castigo de los Marines. Salió la primera, la segunda, la tercera colonia. Cayó la primera. Quedan dos nada más para la defensa. Las unidades médicas mantienen con vida al terrano. El Steam Pack sobre el Firebot. Va a caer ese. Queda solamente uno. Se mete Terroru. Se mete Terroru. Se mete Terroru para el Perú. Para el Perú. Se va a meter Terroru. Sobrevive el ejército terrano. Arriba los Terrans, retirada, arriba. No hay spawning pool. Digo que diga, la espira, no hay espira, no hay espira. Terroru con una bola biológica para mantenerse con vida. 5 con 14. ¡Oh! Se defendió el Zerg. Está con vida. Lo hizo, sobrevive. Solo quedaron las unidades médicas. Vienen refuerzos en camino. Dos Marines más. 5 con 32. Steampack, que ha sido ocupado ya para interceptar a esos modestos perrunos. Ya cayó el primero. Sin defensas ya la base boliviana. Cuidado con la espira. Sí salió en la natural. Está esperando aéreos el jugador boliviano. Rumbo a los 6 minutos de la partida. Está ganando 3 a 1. Conan tiene punto ganador. Salió el primer Mutalisco y Serlis. Van a tratar de romper aquí un poco lo que tenga Conan en su natural o vendrá la carga. Desde arriba en la principal, más Mutaliscos que vienen apareciendo. Y los dos Marines y sus unidades médicas se terminan apostando atrás de la línea de minerales. ¡Hola, Joaquín Edgar! ¡No, no me olvido del espíritu! Pueden destruirme, pero no destruirán mi espíritu. ¡Ay, mi espíritu! Ahora sí, le rompieron el espíritu a los sobrevivientes del ataque de terror y Conan de inmediato a tomar la recolección en la natural. Vamos más al norte, que no ha habido ningún daño acá. En la base peruana, hasta abajo del mapa, tenemos torreta antiaérea. Salió la cámara de... ¿Qué es la cámara de volumen y ingeniería? Triple barraca y otro centro de comandos para tomar también su expansión natural. Ahí estaba la última defensa por parte del de Bolivia. Utilizando a los drones, caían las unidades ofensivas que traía terror. Solo quedaban unidades médicas. Y salva las papas con lo justo. Va a tomar su natural terror.
Centro de comandos establecido. Buenas noches. Final de Pro Bracket de la Copa Latinoamericana Starca. La siguiente semana empezamos ya con Ultra contra Cruza, Cruza contra Ultra, al mejor de 5. El ganador va a ir contra Desca, al mejor de 5. Y el ganador contra el que pierda hoy, al mejor de 7 en el World Bracket. Ha traído 7 mutaliscos para la ofensiva Ecuador Sur de Bolivia. Triple torreta en la recolección de la natural, de un modo que no perjudica el movimiento de los SCVs. Tiene 8. Y un par de perros. Ya cayó la primera. Está empezando a molestar Conan. Perdió un mutalisco en aquella incursión. Damas y caballeros, estamos en vivo y en directo. No olviden suscribirse, se llevan ese póster de Jim Raynor de regalo. ¿Dónde suscribirte? Pues puedes hacerlo en Facebook, puedes hacerlo en Twitch también. Cualquiera de los dos canales suma para tu suscripción. Está cayendo las torretas al sur del mapa. Va a intentar molestar directamente sobre la recolección. Conan de Bolivia, de color azul, con los mutaliscos. Se ha llevado la segunda torreta. Decide replegarse un poquitito. Retirada. Ahí lo dejen apuros un poco a Terror, reconstruyendo las torretas antiaéreas. Desde arriba el enjambre es el Colonia de arriba. Hasta la principal no hay novedades. Arriba el medio Overlord, Overlord. Aquí hay un dron esperando para evolucionar y tomar una base ninja. No olviden mandar yape si tienen la posibilidad de apoyarnos para el prize pool de la Copa Latinoamericana. En pantalla sale el número de Enrique del Perú y mi número, Oli de Bolivia. Cualquier monto enviado por yape en bolivianos o soles se sumará en su integridad al torneo. ¿Qué es esto? Al prize pool de la Copa Latinoamericana. La bahía de evolución. La Axe Bahía. 9 minutos. Primero el Steampack de los Marines. Conan. Tiene ya 11 unidades. El daño es peligroso contra estos Marines. Va a venir por arriba para aprovechar el Glaiveworm. A ver. Uy. Lo viene asediando ahí. Lo está acosando. Lo está stalkeando. ¡Sí! Y el daño es dual. Cada ataque se lleva un par de Marines. A esta altura y a Terror tienen que cuidar a sus Marines. 9-36. Punto ganador para Bolivia. Hay una gran cantidad de Marines también en la puerta natural. Ocupa rápido el búnker. Hola Juan de la Cruz. Te dice Diego Rodríguez. ¿Por qué me persigue la desgracia? ¿Por qué me persigue la desgracia? Hola, bailar, rumba, bailar. Ahora sí, dice Oli Patrick, eres hermoso, dice. Gracias. Momento, esto tiene tintes románticos. 10 minutos del enfrentamiento, arriba a la izquierda. No hay novedades para Conan, natural tampoco. Sí. Ahí está el cubil de hidraliscos. Para el Perú, para Terror, mucho Marine. Doble búnker defensivo. La cuarta y otra vez el asalto boliviano hasta el sur del mapa. Cayó la primera, van por la segunda torreta, ya ha caído. Los Marines tienen que meterse a high ground para defender la incursión aérea mutalística que Conan está haciendo. Para estas alturas del juego, Terrorus se ve obligado a reconstruir nuevamente torretas y torretas en todo momento para contener la... ¡Ahí está! ¡Llegaron los Lurkers! ¡Van y por los Bunkers! Se tienen que acercar toditos para que llegue un ataque de asedio. No creo que tenga la actualización todavía. 11 minutos de la partida. Conan llegó ya con los subterráneos invisibles. Trae Comstat Station con doble detección. Uy. Está poniendo más torreta. Lurke. Se va a pegar Conan con los Lurke. Cuidado que tiene detección. Va a sacrificar al primer Lurker de esos presiones de Bolivia. 11 minutos de la partida. Va a presionar más aún ahora sobre la línea de recolección. Marines por detrás para emboscar a Dejaure. Cayeron los mutaliscos. Se está defendiendo Terror. ¡Se defiende el Perú! Un trío llegaba de Lurker. A ver si sigue la presión. Terror utiliza muy bien los Marines por detrás del ejército asaltante de Conan. Y lo reduce a estas 3 únicas unidades. 2 unidades. Se defiende Terror. Sabiendo que está ahí con la vida. Al borde. De ser trasladado al lower bracket. Ah, se deshacen ya de los Lurkers. Lo hizo Terror. Una defensa magnífica. Rodeó a los incursores. Ahí están los Marines que llegaban por Detroit para
emboscar a los lurkers. Ya quedaron rodeados, superados. Y se incluso esos que llegaban, uno más dio su vida sin siquiera haber logrado haberse enterrado. Se defiende en la última instancia el jugador del Perú. Y ahora con un ejército apoyado por mucho tanque de asedio. También trae lurkers de avanzada el jugador de Bolivia. Veamos si va a intentar también hacer ese ataque misterioso que ya nos ha demostrado que ha utilizado a lo largo de la serie. ¡Ah! ¡Trajo detección! No, no le va a salir. Trajo Science Vessel bien oportuno para el jugador del Perú. Conan va a tener que ceder bastante espacio. Arriba en la natural ya trae qué cosita para el jugador Bolivia. Otra colonia de Kree principal mejorando Hive. Arriba a la derecha ahí está el larvario. ¿Dónde puso el nido de la reina? Colonia de Kree, colonia de Kree. ¡Ah! Aquí está el nido de la reina. La carga viene de terror. Quiere el 2 a 3. Exigimos Bananet. Hola Pavlisky, gracias Pavlisky. En la tarde le hemos echado nuestro Fortnite y me ha ayudado a ganar. Me ha acarreado el Pavlisky. Gracias Pavlisky por todo, por esa victoria magistral. La carga viene el Perú. Tiene el apoyo de tres tanques de asedio. Cualquier defensa que vaya a implementar Conan va a quedar reducida. No a cenizas porque no se quema. A vísceras, a huesecillos, a cochinada ser. Ahí estamos viendo. ¡Al ataque viene Terraru! ¡Sushi de Conan! ¡Sí! ¡Sí! ¡Listo! ¡Reduce números, Terroru! 2 a 3, todavía está por debajo el Perú, pero está muy cerca de ir por el empate e incluso forzar a la séptima partida. Lo hizo Terroru. 2 a 3, vamos con un sexto enfrentamiento esta noche de StarCraft remasterizado. Victoria de Terror, entonces, ahí está en pantallas. 2 a 3, todavía tenemos más partida esta noche. A ver, déjenme rapidito hacer los recuentos aquí en el canal. Unos segunditos para ver cuál va a ser el mapa que viene a continuación, vecinos. Unos instantes y continuamos con esta serie emocionante. Primero hemos jugado en Lobotomy, luego hemos ido a Retro, de ahí hemos ido a Olipoid, de ahí hemos ido a New Dark Origin, de ahí hemos ido a Circuit Breakers. Ah, nos queda Neo Silphid y el Eternal Twilight. Se los voy a pasar a los jugadores a continuación. Denme un segundito, vecinos. De verdad, gracias por todo el apoyo. Espero que estén pasando un excelente pre-Navidad. Ahí está, Silphid ha elegido Conan. Aquí estoy yo, por si acaso, por si me extrañaban. Vamos a crear la partida nuevamente. Silphid. Ahí está Silphid. Punto ganador para Bolivia. ¡Oh, el Perú puede poner el empate! ¡Ay! ¡Oh! ¿Tengo repetición o no tengo repetición? Ahí está, sí, es la misma que habíamos visto. ¡Cómo Terroru salvaba el asalto! Tenía todo para hacer el daño diario a Conan. No esperaba la presencia Marine por detrás. Y estos llegaron un pelín tarde. Simplemente a morir, a morir, a morir. Bien, Terroru. Matías Quiroga, saludos. Rosita Molina, qué emoción. Cheol envidioso dice, no invita al Fortnite. No, ya les voy a invitar al Fortnite, nadie. No me odien. ¿Qué dice Papas Lord? Pues culpa de la tóxica Conan se está desquitando con Terroru. Pobre Terroru. Saludos en Twitch, Terroru. ¿Por qué me persigue la desgracia? Decía, pero ya puso una victoria más a su nombre. Ese polo le da poder, le da poder. Enseguida vamos con la quinta, sexta partida de la noche. Lo esperamos a Conan y arrancamos. Cuidado, Wazowski, ¿eh? Con cuidado, Wazowski. Te estás confiando, Wazowski. Se viene la sexta partida. Soy Olipancho. Se supone que mi poder es un Homero Simpson, pero como estoy usando el croma y es medio amarillo, pues lo pone así como que transparente, ¿no? Bien raro. Nota mental, no hay que usar amarillo. Se viene la sexta, Terroru me da el go, Conan me da el go. Ahí está la cuenta regresiva. Esta es la noche de final de Upper Bracket. Hasta ahí arriba, está arriba.
Gracias a todos por su contribución tan generosa a la Copa Latinoamericana, por hacer posible que tengamos estas transmisiones con premio para los jugadores. Tengo partida y vamos a presentarlos rapidísimo. Aquí podríamos tener al finalista del torneo, el primer finalista, hasta arriba al medio, con ustedes, representa Bolivia, está ganando 3-2, todavía tiene punto ganador, Conan de Bolivia, ahí está Conan, y su enjambre Serg, trae punto ganador, hasta abajo a la derecha, representando al Perú, ya puso otra victoria a su nombre y viene por el empate, Terroru con polera. Es una especie de Terroru remasterizado. Ahora que trae la polera, pues tenemos la posibilidad de que ponga el empate y regalarnos así más partidas esta noche. Gracias a todos por estar en la transmisión. Vecinas y vecinos, buenas noches. Viernes pre-navideño. Terroru ya salió para poner la barraca de avanzada y está construyéndola muy cerca de la expansión natural. La primera estructura para la partida. Quiero agradecer. Somebody call for an exterminator. Gracias por el apoyo, muchísimas gracias. A todos por el apoyo, gracias de verdad, gracias. Vamos hasta el norte, por parte de Bolivia, ya viene el Stone Pool, expansión natural para Conan. Por parte de Terroru, Perú, ahí viene ya la barraca produciendo Marines. Va a buscar por la parte izquierda la base del rival, también Conan trajo aquí el Overlord. Ahí no hay nada de nada, nada de nada. Sigue produciendo unidades biológicas en la base de la derecha, principal para el Perú. Hay un supply depot cerca de la parte de acceso a la plataforma principal. Y un último Marine que acaba de ser producido también de la barraca de Tiny 2. Lo termina pillando con el drone. El Overlord no ha pillado nada. Ha tenido que mandar una unidad cerca adicional a Conan. Y confirma la posición del rival. De hecho, también confirma que se le viene nuevamente el avance. Trae un SCV. A ver si intenta poner búnker. Ya se anticipa Conan. Trajo aquí los drones para la batalla de obreros. 2 con 42. Ay, 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 ay. Casi lo rodean. El SCV termina escapando con las justas. Y los Marines que venían para ocupar el posible búnker se mantienen cerca del SCV. Hola, Babali. Saludos. Está presionando el Perú, sigue con el SCV por delante. Y ahí está el búnker con todo el Perú para poner el 3-3. Tiene que defenderse con Ancaio y uno de los drones. Otro drone que han caído. Son tres Marines. Está presionando el jugador terrano. Va a ir por el superamo. Han tenido que salir los Zerglings. ¡Ah! ¡Se quedó parado! ¡Sí! ¡Cayeron los Marines! ¡Va a perder al SCV también! ¡Ese búnker a medio construir! Va a quedar también siendo neutralizado. Se termina defendiendo Conan con los Zerglings. Ahí vienen tres a la carga. Cayó el SCV, la base. Esta estructura estuvo a punto de finalizarse. Y ahora veamos cómo cierra la puerta Terroru para la defensa. Conan se deshace de las intenciones de Terroru. Y ahora manda de inmediato. No hay ningún Marine para proteger desde atrás. Tampoco lo está produciendo. No hay Marines, no hay Marines. Ah, salió el buitre. Basta y sobra con el Vulture. Para evitar la inversión, Serg elevó de hecho la base. Va a salir a cazar perros. Hola Rodaldur, ¿cuándo van a penales? Dice, si es que quedan 3-3 se van a una séptima final. Hola Chris Sanfuen, go go go. Dice, no olviden seguirnos, gracias por seguirnos. Gracias por reaccionar en la transmisión en Facebook Gaming. Un like, una compartida, un comentario, un saludo, cualquier cosa nos sirve un montón. De verdad, gracias por todo el apoyo a través de la transmisión. También en YouTube pueden reaccionar, también en Twitch. Gracias por comentar, de verdad que me apoyarían bastante con cualquier reacción. ¡Y los obreros se van a defender! ¡Los obreros lo hicieron! ¡Hola Gerard Sánchez! ¡Los drones! Son los que dan la cara por el enjambre de los Zergs. Han sido los obreros que lo han ido a encerrar a ese
Welcher y lo obligan a encerrarse ahí junto al cráter de gas de espero utilizando a los obreros para salvar la base. Pero esto no se acaba y viene un segundo buitre hacia la parte de la natural para defensa. Ya salió la colonia sumergida, así que lo demás fue de ocuparse de sus propias labores. Cayó el perruno desde abajo, se va a meter otro Zerling. El búnker en la natural para proteger el terror, lo está juntando plata para la expansión natural. Nada, ahí estaba ya centro de comandos construido, elevado y tomando el sitio que le corresponde para una nueva base de los minerales del Perú. Ha llegado un raid, ha caído, intentó limpiar un poco los overlords de Conan, lo bloquean en supplies, manda el ataque de inmediato a los hidraliscos. Hola Juan Pablo, dice, te hice para merecer ese insípido Bunker Rush. Le damos el beso de la muerte. ¿A quién lo llamamos para que le dé el beso de la muerte? ¡Ah! ¡Ya sé! Kumita, te quiero. Kumita, te quiero. Para defenderse Terror, son casi 6 minutos de la partida. Presiona Bolivia, van a ir por el búnker. Van a ir por el Vulture, cayó el Vulture. Tienen que meterse hasta el fondo. Ahí está Conan, ahí está el de Bolivia. Se metió, hay un tanque de acero hasta arriba. Creo que no lo alcanzó a mirar. Va a ir por qué cosita, por la economía, los SCVs que lo perseguían. Conan para romper muchos trabajadores. El tanque se tenía mostrado desde el norte. Cayó la primera unidad del enjambre. Los refuerzos en camino son dos que van a venir a pelear en la puerta de la natural. Van a ir por el búnker. Un hidralisco ha sido separado del resto. Va a perder la estructura defensiva Terroru. Los Marines quedan expuestos. Cayeron. ¡Se defiende! ¡Se defiende Terroru! Ocupa entonces a su tanque de asedio bastante oportuno para permitirle mantener la vida. Y ahí viene más ataque de Bolivia. Mucho hidralisco desde el norte. Gracias Enrique por haberte suscrito. Y otra vez el Raid rompiendo los Overlords. Otra vez el Raid. Go ahead, Commander. Standing by. Everybody's gotta die sometime. You know, the best starfighter in the fleet is. Mira, 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 la codicia puede hacer que pierda la vida. Modo de asedio, los dos tanques protegiendo ahí la natural. Casi, casi le hizo Conan. Va a andar para el norte. Quiero ver la repetición de esa gran jugada. La defensa del Perú con los SCVs. Caía el búnker, pero también caían los dos hidraliscos que acababan de llegar. El resto era rodeado por los SCVs. Y Terroru seguía firme para esta sexta partida. 7 minutos del enfrentamiento. Vamos hasta el norte. Ahora sí viene la contra por parte de Terroru con un raid que está medio muerto. Adiós, adiós, explota. 7-32, vamos hasta arriba a la derecha, ya tiene la bahía de ingeniería, nuevamente sigue produciendo Red, canceló la Control Tower para traer unidades de ofensiva y la academia a punto de finalizar, triple tanque de defensa en la puerta. Hola Guillermo Arroyo, dice jajaja, hola Juan Pablo Kendo, hola Chris Sanfuen, gracias por estar en la transmisión nuevamente, feliz viernes navideñoso, aquí Oli Pancho en vivo y en directo. Y ahora usando la camarita, digo, si tengo la camarita vamos a usarla, pero yo no puedo estar con el stream desnudo como hace Terroru. 8 minutos de la partida, punto ganador para Bolivia. Terroru ya le ha puesto un alto a la invasión del enjambre de los Zergs. Y Conan que va a tener que cambiar la estrategia. Tenemos Lair y cámara de evolución en el norte por parte de Bolivia, en la natural de una colonia desde hace rato, ahí está como único punto defensor. Y otra vez un raid buscando cazar over los lado izquierdo, otra base acaba de tomarla, ahí está el larvario boliviano. ¡Uy, uy, uy! ¡Cuidado! 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 ¡Hola Priscila! ¡Bienvenida Priscila! ¡Florcita! ¿Qué digo? ¡Forcitas! ¡No tiene nada de oposición el Rey! ¡Se está paseando por la totalidad de la base boliviana! ¡Se va a llevar un superamo! ¿Cuánto? ¡25 de daño, señor! ¡20 de daño! ¡Los misiles Gemini! Rompiendo mamá, otro superamo. ¡Otro peje lagarto! Hola Edsar 7, saludos, gracias por seguirnos. Un par de hidralistos para la defensa. Retirada para el Perú. Vienen refuerzos de Bolivia. Tiene que retroceder un poco la avanzada. Aquí la puerta está más que cerrada. Triple barraca, va a ir biológico Terroru. Ahora sí va a traer, ¿qué es? Nave de transporte, no veo la Science Facility. O les va a poner invisibilidad a los Raids. Veamos qué hace, porque aquí tenemos otro castigando. Tiene un kill. Y lentamente rompiendo un poco a los trabajadores. Tiene que evolucionar uno de ellos para que salve la vida. 9-30. Hola Priscila, tiene miedo. Dice, parece que el sueño duró muy poco. Terroru tiene jet lag, dice por ahí Guillermo Arroyo. A
Ahí viene, un drop por parte del Perú. Ha cargado unidades dentro de la dropship. Va a ir por el borde del mapa. Cuarto tanque de asedio. Veamos si Terror lo intenta lanzar un ataque simultáneo, mandando todo esto a la carga y que el despliegue sea una sorpresa. ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí Conan ha puesto una base! Y justo por ahí va a empezar a trasladar tropas. Terror, lo va a ver, lo va a ver, lo va a ver. ¡Ahí está! ¡Oh, ahí está! ¡Hola, Tesbug! Si cierran Test3, salen Lobotomy y les metemos Lobotomy, Tesbug. El despliegue y la base que Conan había puesto hasta el borde inferior izquierdo del mapa va a ser destruido. La fortuna para el Perú. La base que mandó Conan queda expuesta. Y le van a romper la expansión. Adiós el larvario. De inmediato todos a cargarse para adentro e intentar otro asalto hasta el norte. Aquí tenemos al raid estacionario. Aquí aparece un Spira ya con unidades aéreas. Con Scourge va a intentar controlar aquello. Nido de la reina y cámara de evolución en la principal. Abajo a la derecha por parte del jugador del Perú, Terroru. Ya quita el modo. Se viene a la carga el Perú. Movimiento ofensivo, me parece, por parte de Terroru. Buscando el 3-3. Es mi impresión, o Terroru está cada vez más abajo. Más abajo. En la camarita. Actualizaciones. Para los biólogos, nada. Para los mecánicos, nada. Es que recién son 11 minutos. Claramente a la marca de los 10 ya podemos esperar alguna actualización. Uno para el daño de ataque del enjambre Zerg boliviano. Empieza a expandirse el Talos Zerg. Hay dos de estos subterráneos preparados. Ahí viene otro drop por parte del Perú. Steampunk, vamos, directo a la principal. 11 con 42, le van a romper la cámara de evolución. Le echa un drop directo a la principal de Conan. Terroru quiere el empate, Terroru quiere el empate. De manera frontal también, con todo el jugador Terroru y Conan. ¿Dónde defiendo? ¿En la principal o en la natural? Aquí le están haciendo castigo, hay un lurker, se defiende ya. Pero esto está lejos de acabar. ¿Y ahora aquí quién lo defiende? Las colonias sumergidas, solo queda unita. 12 minutos, lo está evacuando el de Bolivia. Terroru, parece que vino totalmente de menos a más para poner el empate con gran apoyo mecánico. Hola Manfred, no hay canasta, hay póster para los seguidores, para los suscriptores. Suscríbete y te ganas ese póster de Jim Raynor. Sin sorteo, te suscribes y ya lo ganaste. Le está obligando a retroceder. Conan tiene que abandonar. La recolección en la natural. Terroru, Terroru quiere el 3-3. Y una partida definitoria. Para esta partida. Le están rompiendo la natural a Conan. Abajo a la izquierda evoluciona una de las larvas que queda con vida para tomar nuevamente la posición. Y otra vez ahí está. Y dice, quise poner un búnker y voy a poner un búnker. Se van a meter al búnker. Ahora sí, para castigar al barrio. Conan, reducido a la principal. Ahí está para los Defilers. Va a intentar aquello. Un par de Scourge para el Science Vessel. Va a intentar romper el navío científico. Lo rompió. Terroru, nuevamente nave de transporte. Marines. Hola, Juan Pablo. ¿Quién? Ahí viene el Perú. Terroru quiere el 3-3. Terroru en pantallas para empatar la serie y regalarnos una séptima brutal de desenlace. Gracias por el apoyo a la Copa Vecinos, por sus donaciones en Yape de Bolivia, en Yape de Perú. Todo va para los jugadores, que pasen un feliz año. Explotó ya la expansión. No lo vimos, pero ahí está. ¡Oh, los Scourge! Ahora sí se encargan de interceptar un poco el intento de drop del Perú, minimizando un poco lo que parece ser inevitable. Los tanques siguen avanzando. ¿Quién va a detener los tanques de asedio? ¿Quién los para? I'm about to drop the hammer and dispense some indiscriminate justice. What is your major malfunction? Va a caer la espira. Conan reducido a todo lo que ven en pantalla. 14 minutos. Viene el empate para el Perú. Viene el empate para el Perú. Y a ver, a ver, a ver. Ya no trae mucha oportunidad el de Bolivia. Tiene para los Defiers, pero no aparece ninguno en pantalla. Steampunk para los Marines. Y el empate está muy cerquita por parte del Terrano del Perú. El navío para apestar al Defiers. Sacó un segundo Conan.
¿Qué dice Tesbug? Terror hace que parezca fácil. Salvó al Science Vessel. Van a romper esa cámara de evolución. Va a perder la tecnología el de Bolivia. Son 14 minutos con 50 segundos de la sexta partida. Tenía punto ganador Bolivia. Tenía, porque ya con este resultado, muy cerquita de victoria. ¡Ay, ay, ay! Para romper la economía. Ya no hay nada para Conan. Ya todo se acaba. Hola Brian, hola Wilder. Vamos Perú, dice, le van a romper Spawning Pool. 15 minutos. Y cuando parecía que todo se complicaba para Terroru, va por el empate y un brutal 3-3 en el marcador. Va a intentar salvar la partida, todas las unidades hacia este canal Nidus. ¿Dónde las está trasladando? Para la defensa, ¿dónde era la salida de canal Nidus? Acá. ¿Qué dice Héctor Alejandro? Ya no canta Conan, le están rompiendo el de Fire Mound. Yo el navío científico, todavía tiene tropas terror, Lurker enterrado. ¡Ah, mira lo que viene en camino! ¡Mira lo que viene en camino! Actualizaciones, uno para el ataque, cero para la armadura, también uno para los mecánicos. Los ejércitos de terror con detección a domicilio y apestando a los de Fighters. ¡Esto ya está! ¡Uli! ¡Música de los Terrans, por favor! Porque esto ya está cantado. Me parece que sí. Hola, José Malaca, saludos. El Perú va a poner el 3-3 emocionante esta noche de partida de StarCraft remasterizado. Lado izquierdo, aquí hay solamente recolección. Un hidralisco ahí que poco va a poder hacer para el poderío que tiene el terror. La última tecnología y ya se va a caer. Hay un último par de Defilers, se están consumiendo hidraliscos incluso para sacar ese Dark Swarm. Ahí está, por izquierda, por derecha, el asalto del Perú. Murió el Defiler. La estructura productora de Defilers también va a ser destruida. Últimos tres Lurkercillos. Y el empate, le sonríe al Perú. Se desvanece el Dark Swarm. Abajo a la izquierda, otra base para Conan. Y aquí otra base más. Alarga todo, se aferra a la partida. Ahí viene Terror. Le puede reventar a los obreros. Utiliza el irradiar sobre el propio Science Vessel. Viene mucho Marine y tanques para evitar que el enjambre se siga propagando y alargar así aún más esta batalla. Vio la natural y no, ignoran la natural. Ya encontraron la base de la valla. Aquí también. Últimos lurkers, se aferra la... ¡GG! ¡El Perú empata todo! 3-3, vecinos. Y ahí está Terroru, dice, si se pudo, si se pudo. Nos vamos a la séptima definitoria. Empata Terroru esta gran final de Upper Bracket. 3-3 el marcador. ¡GG! Ahí estamos en vivo y en directo. Yo soy Oli Pancho. Y se viene la séptima partida del demonio. La séptima, la séptima. Vamos a la séptima partida. ¿Qué dice Alejandro Catacora? ¡Qué pib! Está el gran aletío, Aldo Manuel. David Cinchi dice, parece que se durmió Conan. Esos Terran, ¿qué joda Alejandro Catacora? La hacen larga, Gael Espinosa. Conan bajó mucho en unos minutos de Leonardo Calle Mamani. Es parte del show, decía por ahí Brian Bene. Hola, Nicoso, saludos en Twitch. Ya que se salga, decía Leonidas en YouTube. Ahí estaba el resultado.
la séptima partida en el mapa de Test Book lo vamos a definir en Lobotomy. Ay, me pica la nariz. Y así como me pica la nariz, no olviden suscribirse al canal, vecinos. Voy a regalar este Brutlord ser original, nuevito y sellado de Blizzard. Es oficial, por si acaso, es oficial. El sorteo de suscriptores de este mes tiene como premio el Brutlord ser. Está valuado en $150 más o menos. Lo voy a regalar para alguno de los felices suscriptores. Y además este mes, como regalo para todos los suscriptores, tienen el póster de Jim Raynor de regalo. No olviden que va a ser una serie de pósters de colección. O sea que en enero vendrá otro póster con otro diseño, de otra raza, con otra temática del StarCraft. Y si no tienen el Jim Raynor de este mes, pues se lo perdieron. Ya no sale más. Son de colección y son limitados. Mamá, entonces, se metió otro, no va a haber más. Lagarto. ¡Otro peje lagarto! Salió dos. Y cuando quieran empezar a coleccionar, pues ya va a ser tarde, ya no habría el del Jim Raynor, empezarían desde el segundo diseño. Así que no se lo pierdan, suscríbanse y con eso tendrían ya bien encaminada su suscripción, su colección de postres de Star Trek. Ahí está Terror, me dijo Go, espero el Go de Conan. Buenas noches, vecinos. Hola, Dylan Delgadillo. Terror me dijo Go, le voy a preguntar a Conancio. Si está listo para la partida definitoria. 3-3 el marcador, lo empató Perú. A ver, ahí nos pidió unos instantes, creo. Luis Felipe Macha, gracias Luis por el apoyo. Las donaciones, Luis Felipe nos mandó 30 soles el otro día, muchas gracias Luis, muchas gracias. Hola, RMC Tengo Friends. Go, listo, vamos con la partida. Ahí está. Gracias por la paciencia y la espera. Vamos con el séptimo enfrentamiento. Esto está para Bolivia, para Perú. Está 3-3 y aquí se define quién va a ser el primer finalista de nuestra Copa Eterna de StarCraft remasterizado. Vamos de una vez, vamos porque se hace tarde. Hasta abajo a la derecha, puso el empate. Representa todo el Perú. Damas y caballeros, Terroru del Perú en pantallas. Terroru con ustedes. Acaba de empatar la serie y viene por la victoria para ser finalista. Hasta arriba a la izquierda, representante boliviano, el enjambre ser de Conancio. Ahí está Cone y de nuevo está cantando. No creo que sea la de y todavía tienes tarea. No es esa, no es esa. Yo creo que es la de Digimon. Bueno, luego le vamos a preguntar. Tenemos la séptima partida en vivo. Aquí se define cuál de ellos es el primer finalista de esta Copa Latinoamericana de StarCraft. Overlord de manera diagonal por parte de Bolivia. Para Terroru está cerrando la puerta de la natural con ese Supply Depot. Mapa de Testbook. Mapa Lobotomy. Hola, José María, saludos. ¿Qué dicen por ahí? No, no, para nada. Ah, como hay dinero en juego, no creo que esté para nada. ¡Amaño! Como la Liga Boliviana. Ah, mentira. Ahí estamos. 1:26. Mandó un dron hasta la parte inferior derecha. La puerta se está cerrando por parte del Perú. Ahí viene un segundo. Este es el Scout de Terroru. ¿Qué dice nuestra predicción? ¿Qué dice la gente que está ahí en la pantalla? El 62% dice que Terroru llega a la gran final. El 38% lo apoya a Conan. A ver qué sucede. Para la palabra Guillermo Alomía, Monjara se ha suscrito. Gracias, Guillermo. Este póster es tuyo. Te acabas de ganar el póster de Jim Raynor. Gracias por todo el apoyo, por tu suscripción. Te lo llevaste sin sorteos, directamente como regalo. Gracias por el apoyo. Cerró la puerta. Ese dron no se va a poder meter. Molestar un poco de repente al SCV. Principal para el Terror, no hay gas de espeno. Ahí está la puerta clausurada por parte del Perú. Arriba para Bolivia. Larvario en la misma plataforma que la principal. También trae expansión natural. ¿Qué dice Testbook? Ah, pero están jugando en cancha peruana. ¡Saludos, Testbook! Ahí está el autor. Tenemos el scout por parte de Terroru. Para, ya confirmó la natural. Evita que se meta. No ha visto este larvario todavía.
Señora, está pagando la universidad de mis hijos. Ya vio triple larvario por parte de Conan. Ahí viene el spawning pool. 3 minutos, saca el extractor para evitar que le niegue, que le ponga escombros ahí de refinería. Tenemos en esta posición mayor apoyo para Terroru por parte de la comunidad. Lo acaba de empatar. Era molesta en la natural, también con un SCV, tiene que abandonarlo Conan. Cuidado con esto, a ver si le pone un búnker nuevamente para castigar esto. Terroru está presionando desde la parte superior y en la pantalla, en la natural. Voy a poner un búnker aquí también ahí atrás. O sea, que entra de estructura. Tiene que forzarlo a trabajar solamente con su principal. 3.36 desde abajo para el Perú. Va a inaugurar su expansión natural. Que aparece aquí una academia. ¡Biológico! Terroru va a ir biológico para la partida. Saludos a todos, gracias a ti Pablo Eder, Matías Quiroga, Diego Rodaldur. Rodearon a los que traía de avanzada Terroru, gracias Tesbuk. Le tapó la puerta, no puede scoutear. Se terminó metiendo. Vamos a ver qué pasa abajo, larvario finalizado. Ya viene a mejor a Leir, va a sacar rápido. Tiene la posibilidad de sacar mucho mutalisco el de Bolivia por parte del Perú, la puerta está cerrada. Hay 2 marines, hasta abajo a la derecha. Ahí está la academia, ahí viene otra barraca terrana. Mejora Leir, casi finaliza. Cubil Hidraliscos. Terroru con calma. Barraca, barraca, triple barraca adicional. 4 barracas en total. Va a ir biológico Terroru. Esto está 3 a 3. De aquí sale el finalista de la Copa Latinoamericana. Asegura el top 2. Sí o sí, el que gana hoy día asegura mínimo el top 2 y un gran ingreso económico gracias al aporte de todos ustedes. ¿Qué dice Ignacio? Me informan porque Lord Puma está asesorando a Terroru para la remontada. ¿Será que Puma está echando sus influencias esta noche? Pumita, te quiero. Pumita, te quiero. ¡Ay, mucha barraca! Media docena de barracas para el Perú. 5 en la pantalla, 6 con la que tenemos en la puerta de la natural. Va a traer una horda de Marines para este enfrentamiento. Ahí abajo está también la Bahía de Ingeniería. Ya trayendo actualizaciones para las tropas biológicas. Para este match, desde arriba Conan con Sarlings. Más hidraliscos se sumarán a esta marcha. Arriba a la derecha, un dron esperando evolución. Arriba a la izquierda, actualizada la ley. No era para la espira, va a traer Lurker seguramente. Nueva base para Bolivia. Viene a la carga Conan. La oposición, más que nada, va a estar protegida por las estructuras. ¡Atentos todos! Starter remasterizado esta noche, vivo y en directo. Hola, Fallaza. ¿Dice cierto que Terroru está jugando en pelotas? Habla. Estaba. Estaba. Hola, Necoso. Saludos. Gracias por seguirnos en YouTube. Mario, Ignacio, Araoz Cabezas. Bienvenido. Decide salir a la carga el Perú. Ahí viene Terroru. Conan. Unos cuantos perrunos. Y aquí está para hacer el emboscaje. La emboscada. Está esperando sus lurkes nada más. Atentos con los lurkers de Bolivia. 6.30, una gran cantidad de marines y unidades médicas. Va a mandar Terroru al ataque. Esta es la 7ª partida, de aquí sale el finalista. Tanto de upper bracket como de lower bracket. Ahí están los lurkers. ¡Conan, sorpresita! ¡Los Marines están perdiendo la batalla! ¡Tiene que apurarse el de Bolivia! ¡Si quiere meterse a ganar metros con esas unidades subterráneas! ¡Termina matando una gran cantidad de unidades biológicas! ¡Está sacando refuerzos y atrae de reacción por fortuna! ¡Doble aquí! ¡Y aquí tiene! ¡Acaba de ocupar una de ellas! ¡Están detectando a los lurkers! ¡A ver si se defiende, jugador ser boliviano! ¡Termina perdiendo la vida! ¡Queda uno! ¡Sobrevive Terroru! ¡Sobrevive Terroru! Casi, casi lo hizo Conan. Elimina el ataque del invasor Zerg. 7 minutos de la partida. Ahí trajo refuerzos. Tenía detección. Triple detección. Ocupa la primera. Y los lurkers recién enterrados han recibido daño no solo de los sobrevivientes, también de los que venían desde la puerta de la natural.
y se deshace del primer contingente Zerg que traía Corambin a la carga. Hacia arriba el perro tiene 1 para el daño de ataque, 0 para la armadura de los Marines. Las actualizaciones para Conan de los Zerlings están 0-0. Ese perro no ha caído sacrificado. Vienen hacia la base de arriba a la derecha, que no trae protección de ningún tipo. En la parte norte, Nido de la Reina, Colonia Sumergida. En la principal de Bolivia, Cámara de Evolución y un hype rápido de actualización. ¡Pobre Superamo! ¡Hola, Miguel Ángel se ha suscrito! ¡Gracias, Miguel Ángel, por suscribirte! ¡Te llevas este póster de Jim Raynor! ¡Sin sortes! ¡Y es tuyo, Miguel! ¡Gracias por el apoyo! Para iniciar tu colección de pósters de StarCraft, el de enero va a estar bien bonito y va a ir acorde a este Jim Raynor. Así que no se lo vayan a perder. Luego no va a haber más Jim Raynors. Y no me... ¡Oli, házmelo, pues tráemelo otro más! ¡No seas malo! ¡No, yo soy bien malo! Son 8.33. A la carga viene el Perú, una boda de Marines. Para la defensa, 2 colonias sumergidas. Recién una colonia Grim. ¡Steampack! ¡Y va a venir con todo Terraru! ¡Quiere invadir Perú! ¡La primera adiós! ¡La segunda adiós también! ¡Hay mucho Marine! ¡Va a dar la vuelta en la serie! ¡Quiere dar la vuelta en la serie! ¡Lurkers por detrás! ¡A ver si funciona la magia! ¡No! ¡Sé que hay uno de ellos! ¡Se van a meter hasta el fondo! ¡A ver las tropas del Perú! ¡Hay demasiado Marine! ¡Demasiado! ¡Se está metiendo! ¡Conan se está quedando sin defensas en la natural! 9 minutos de la séptima partida! ¡Victoria de Terraru! ¡Le dio la vuelta a la serie! ¡Lo hizo el Perú! ¡Finalista Terraru! ¡Finalista Terraru! ¡Terraru es finalista de la Copa Latinoamericana de StarCraft! ¡Le ha dado la vuelta a la serie! ¡Conan tenía punto ganador desde que estaban 3-1! ¡Le ha faltado capitalizar el resultado! ¡Terraru es finalista y Conan se va a la final de la Lower Bracket! ¡Se nos va acabando la Copa Latinoamericana, vecinas y vecinos! ¡El Perú se lleva el triunfo y ahí está! ¡Terraru es finalista! ¡Le ha ganado 4-3 a Conan! ¡Y Conan aquí sobre mi cabecita! ¡Ahí, ahí, miren! ¡Ahí está! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Conan es finalista de la Lower Bracket! ¡Ese es el rival a vencer! ¡Ya sea para Ultra, para Cruza o para Desca! ¡Si quiere llegar a la gran final del torneo! ¡Saludos, Desca! ¡Mil estrellas! ¡Feliz Navidad! ¡Los amo! ¡Dice Desca! ¡Gracias por el apoyo, Desca! ¡Muchas gracias! ¡Feliz Navidad! ¡Ya viene Navidad! ¡El día lunes es Navidad! ¡El domingo es Nochebuena! ¡Vecinos! ¡Ahí está el resultado! ¡Perú, Terraru, una vez más finalista del torneo! ¡Quiere ir por el bicampeonato! ¡Conan, finalista de la Lower Bracket! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Entonces, la siguiente semana, luego de Navidad, vamos a ir con Ultra contra Cruz al mejor de 5. El día siguiente iremos contra Desca contra el ganador. Luego iremos con la final de Lower Bracket, Conan contra el ganador. Y un día como hoy, la siguiente semana, la gran final del torneo. Gracias por el apoyo, Desca mandó 1000 estrellotas. Damas y caballeros, esta ha sido la final de Upper Bracket. Perú le ha ganado a Bolivia, le ha dado la vuelta, de hecho. Y ya tenemos a Terraru compitiendo en búsqueda de ser bicampeón de la Copa Latinoamericana de StarCraft. A ver, alguna última repetición. Esta ha sido la defensa inicial que ha permitido el comeback y la Voltis del Perú, rompiendo en primera instancia el asalto de Conan en la puerta de la natural. De ahí en más ha sido ya victoria de Terraru para poner este 4-3 para la transmisión. Que dice Desca, mando 1000 estrellas más. ¡Te espero en la final, Terraru! ¡Te voy a matar, baby! ¡Gracias, Desca! ¡Mando 1000 estrellas más! Ahí estaba el resultado, vecinos. Gracias por todo el apoyo. Gracias, Desca. Hoy día, ayer se la voló. Desca está mandando un montón de estrellas para que siga llenando esta barrita. No olviden que de todas las estrellas también se aporta al prize pool para los competidores. Gracias, Alexis, mandó 50 estrellas. ¡Fiesta de estrellas! A ver si logramos cumplir la fiesta de estrellas. ¡1000 estrellas de Tesmo! ¡Qué habilidad! ¡Tenía todo en contra! Estaba perdiendo 1-3, Terraru. 1-3. Y termina ganando 4-3. Ya demuestra de lo que es capaz el jugador Terraru. Cuando se pone la chompa, cuando se pone el polo. Ahí estaba el resultado. Gracias, Desca, por las estrellas. Fiesta de estrellas. Hola, Víctor García Navarro. Gracias por las 10 estrellas. A todos, gracias por toda su colaboración. No solo al canal, también al prize pool de los jugadores mediante los yapes. Voy a revisar si mandaron a alguien un yape más para anotarlo.
No, de momento no tengo ninguno. Señora, más. Señora, está pagando la universidad. Gracias, Deska. Feliz Navidad, mi amigo. El 5. El, ¿qué dice? El 5 mi fan número 1. Al 5, feliz Navidad. Deska, mil estrellas. Víctor, otras 10. Y bueno, se están descontrolando las estrellotas. Gracias, Deska, por las estrellas. Titanium, 100 estrellas desde Nicaragua. Gran Castillo y Juego Soy. Gracias, Titanium. Nick Gok. Ahí estaba el resultado. Vamos a repasar unas más. ¿Cuál es el camino que nos queda rumbo a la gran final en esta recta finalísima de la Copa Latinoamericana? Yo creo que el martes tenemos Ultra contra Cruz. Igual lo publico en la página luego de Navidad. Ultra contra Cruz al mejor de 5. Chile contra Chile. ¡Qué agradable sujeto! Luego tendré la partida 4 del Lower Bracket, donde Deska, que ahí está mandando bastantes estrellas. Gracias, Deska. El único jugador de México que queda en camino va a enfrentarse sí o sí a Chile. Será contra Ultra, será contra Cruza. Va a jugar la ronda 4. Y el que gane eso va a ir contra Conan en la final del Lower Bracket. Y el que gane esto, vuelve a subir a la gran final. Pero en la gran final Terroru ya está ganando unos sacos. Terroru le dice, estuviste practicando, ¿eh? Gracias, Deska, por el apoyo. Titanium, a Tesbug. Gracias, Víctor García, por el apoyo en las estrellotas. Alexis Diego, gracias también a toda la comunidad que se ha suscrito. No olviden que estoy regalando un póster de StarCraft para todos los suscriptores del canal. Por haberse suscrito, no solo se llevan el póster, van a entrar al sorteo de este Brutal Cerco original de StarCraft, por si acaso. Así que quédense atentos. Original, nuevito y sellado, por si acaso, para el ganador del sorteo de subs. Gracias, Tesbug. Esto es original de Blizzard, por si acaso. Original, original. Así que los suscriptores tienen su Broodlord y también su póster de regalo. Gracias por todo, vecinos. Soy Oli Patrick. Que Dios los bendiga mucho. Prepárense para este fin de semana navideñoso. Seguramente mañana vamos a estar jugando Warcraft como ayer con el audio antiguo. Ya voy a estar haciendo transmisiones también estos días festivos. Gracias, claro, por el apoyo. Sí, gracias por todo. Cuídense mucho y conmigo en otra futura transmisión. Gracias por todo. Gracias por todo. GG. Cuídense mucho. Gracias por el apoyo. Nos vemos en una siguiente transmisión. No olviden apoyarnos por todos esos medios que hay para juntar más premio para los play. Ahora sí me voy a dormir, creo. Receiving incoming transmission. Go higher than we ever been before. Come on.
nights. We make our own fun throughout the night. We're gonna feel this good forever. Such heights we reach together. Running out of words, stepping in time. Tread our own path, we won't fall down. Just now. ¡Mamá, se metió otro pez el lagarto! ¡Otro pez el lagarto!